Señor Marco Chávez Ledesma, candidato a miembro interno del Consejo Universitario. Muy buenas tardes a la señora Graciela Núñez, esperamos que se reponga muy pronto de su quebranto de salud. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Les estoy muy agradecido por esta invitación que me han girado para el día de hoy y he venido a presentar mi plan de trabajo, bueno, al menos un extracto de este plan de trabajo, ya que ustedes lo pueden ver en redes sociales, ¿verdad?, o en la página del Tribunal Electoral. Mi nombre es Marco Chávez Ledesma, yo vivo en Heredia. Les comento que tengo un vínculo con la Universidad Estatal a distancia de aproximadamente 30 años. Primeramente laboré en la Asociación Solidarista de Empleados de la UNED, posteriormente trabajé en la Dirección de Tecnología y en la actualidad me desempeño como coordinador de proyectos en tecnologías de información y comunicación en la Vicerrectoría de Planificación. Yo estoy optando a este puesto para concejal interno, ya que lo que más me motiva es precisamente el cariño que le tengo a la universidad y que de alguna manera quisiera devolverle un poco de tanto de lo que la UNED me ha dado a mí. He basado mi plan de trabajo en tres valores que para mí son muy importantes. El valor de la esperanza, porque yo creo que los seres humanos somos perfectibles y cada día podemos inventar y hacer cosas mejores. En segundo término, la transparencia, sobre todo en estos tiempos en que estamos siendo tan atacados por la opinión pública, por el gobierno central y otros actores de la sociedad civil costarricense. Y por último, el trabajo en equipo, ya que me parece que algunas acciones individuales a veces no surten mayor efecto dentro de las cosas que nosotros hacemos dentro de una organización, más no así el trabajo en equipo que sí impacta dentro de las organizaciones, además de que es necesario compartir siempre con otros actores dentro de la institución para poder lograr los objetivos. Les voy a hacer un extracto, como les decía, de los 5 ejes del plan de trabajo que yo he expuesto a la comunidad. El primero de ellos es la academia. Para mí en la academia, si yo llegara al Consejo Universitario, voy a promover políticas para la renovación y creación de programas y carreras acordes a las necesidades del país, a las tendencias mundiales con el fin de garantizar su pertinencia en el mercado laboral y coadyuvar a la reducción de la pobreza. Estamos viendo cómo todos los días empresas en nuestro país abandonan, ¿verdad?, dejando a miles de costarricenses sin trabajo. Me parece que la universidad se debe reinventar en el corto plazo y debe ofrecer a las comunidades y regiones y a nuestros estudiantes carreras acordes que los pongan a trabajar de forma oportuna y rápida. También me parece que fortalecer las funciones de los centros universitarios, reconociéndolos como puntos que hacen realidad la visión y misión de la UNED en cada una de las regiones. Desde el 2001 se viene hablando de desconcentrar a los centros universitarios, de darles mayor presupuesto, darles mayor autonomía, sin embargo, esto hasta la fecha no ha sido dado. También apoyaría la búsqueda de recursos y convenios para ampliar la movilización internacional de estudiantes y docentes a centros de investigación y docencia reconocidos mundialmente, con el fin de potenciar sus habilidades y capacidades, ampliar su cosmovisión y su crecimiento profesional. Aparte de eso, también aprobaría políticas para la creación de perfiles idóneos para los diferentes puestos de docencia, investigación, extensión y producción de materiales que nos permitan tener al personal especializado y con la experiencia en cada uno de los puestos, esto con el fin de fortalecer el proyecto de calidad académica. Eso es en cuanto al eje de la academia. Yo hablo también del desarrollo sostenible y los derechos humanos. Me parece que es importante aquí crear, si es que no las hay, políticas que nos garanticen dentro de la institución la protección de los ecosistemas terrestres marinos, así como el clima. También se deben crear políticas que nos garanticen dentro de la universidad y en todos sus contextos ambientes saludables y seguros. Y por último, fortalecer en la universidad el cumplimiento de los derechos humanos, la equidad de género, la inclusión y la accesibilidad. Para mí es muy importante que se lleve a cabo el 5º Congreso Universitario.
Ustedes saben que en el estatuto orgánico está establecido que cada 5 años es cuando se debe llevar a cabo estos congresos. En este momento ya tenemos cerca de 8 o 9 años de haberse efectuado el último congreso y me parece que es oportuno que en este quinto congreso se reúna la mayor cantidad de académicos, de personal administrativo y otros que nos puedan colaborar para que nos den luz precisamente a lo que les decía anteriormente, que la UNED debe reinventarse y debe ofrecer carreras acordes con las necesidades de los empleadores en este momento, sobre todo para poner a trabajar a la gente más joven y que estos posteriormente se puedan insertar dentro del mercado laboral costarricense y puedan seguir estudios universitarios. Por eso es que yo apoyaría la ejecución del quinto congreso universitario dándole asignación de presupuesto, aprobación del reglamento del congreso, conformación de la comisión organizadora, entre otros, como lo establecen sus estatutos. También analizar y aprobar la toma de acuerdos y lineamientos a partir de las mociones de este quinto congreso universitario en lo que corresponde, sin olvidar, por supuesto, revisar las mociones que salieron del último congreso para ver si algunas de estas todavía son pertinentes a la luz de los acontecimientos en este momento. Hay un tema muy especial que se habla y se escucha en este momento en la universidad y en el territorio nacional, que es acerca de la autonomía y el financiamiento universitario. Aquí yo propongo dos cosas que son velar y defender la autonomía universitaria con una justa relación universidad-estado y sociedad alineados al proyecto y a la realidad nacional actual y futura. En este objetivo me parece que es muy importante que nosotros como funcionarios universitarios, como UNED, nos unamos todos para utilizar todas las herramientas que la ley nos provee para poder defender la autonomía que nos fue otorgada dentro del artículo 84 de nuestra Constitución Política. Es necesario que nos blindemos con esa autonomía universitaria para posteriormente sí poder entrar en un análisis exhaustivo y serio acerca de modificaciones en escalas salariales que se podrían dar para los funcionarios y funcionarias y otra serie de emolumentos salariales que nos puedan poner y equiparar con universidades públicas. Pero, como repito, lo primero que debemos hacer es asegurar esa autonomía universitaria con todas las herramientas que nos da la ley, y una vez hecho esto, nos blindemos y entonces sí, empecemos a conversar acerca de estos temas de salarios. También me parece oportuno promover políticas que nos permitan, un uso racional y eficiente de los recursos, así como la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. La universidad en este momento, como todos sabemos, está en todo el territorio nacional presente en sus centros universitarios. Hay muchísima infraestructura y tecnología instalada en todos estos centros y yo creo que es necesario que la universidad y todos nos unamos para este propósito, podamos hacer un uso de estos recursos con el fin de atraer mayores oportunidades para nuestros estudiantes y para el funcionamiento y la puesta en marcha de proyectos dentro de la universidad. El quinto y último eje que yo propongo dentro de mi plan de trabajo se refiere a la universidad como un todo. Aquí yo promovería las reformas al estatuto orgánico que se consideren pertinentes para los cambios que requiera la universidad con el fin de modernizarse, no solamente en su gestión administrativa, sino también en el campo de la docencia, investigación y extensión. Se viene hablando y yo conozco de algunas iniciativas que hay en la Asamblea Universitaria Representativa, que ya hay unas subcomisiones que están trabajando desde hace tiempo en proponer cambios al estatuto orgánico. Yo también soy consciente y me encantaría poder participar en ese tipo de propuestas. Soy consciente de que debemos revisar exhaustivamente todo el estatuto orgánico que data ya de bastantes años atrás, ¿verdad? Lo debemos modernizar, lo debemos actualizar y hacerlo pertinente a las cosas actuales, ¿verdad? Por eso yo sería un fiel proponente de que se realicen cambios a este estatuto, pero a la luz de un diagnóstico integral del mismo. También me parece que es necesario impulsar y aprobar políticas para la integración de las tecnologías de información y comunicación en todos los ámbitos de la universidad,
Como decía anteriormente, hay muchísima infraestructura en la UNED ya instalada, hay muchas tecnologías de información, pero efectivamente hace falta mayores esfuerzos, porque debemos procurar modernizar a la universidad, dejar de la utilización de tantísimo tramitología en donde se utiliza papel, por ejemplo. Y entonces yo sería un fiel proponente de que las tecnologías de información se le dé el mayor impulso dentro de todas las instancias de la universidad. Además, también impulsaría y aprobaría políticas para la creación de perfiles de directores y jefes de unidades administrativas que tengan el perfil y la experiencia necesarias para cumplir cabalmente con las funciones asignadas. Me parece indispensable que cuando se vayan a nombrar este tipo de puestos, no solamente se verifique con que se cumple con un requisito académico, sino que veamos más allá de eso y veamos cuál es la experiencia de la persona, cuáles son sus habilidades, cuál es su liderazgo dentro de las instancias para poder poner a las mejores personas para que permeen de ahí hacia abajo a toda la organización y minimicemos los riesgos de fracaso en algunos casos y aseguremos un mayor éxito en otros. Además, por último, me parece que es necesario analizar y aprobar la creación de nuevas unidades y vicerrectorías a la luz de las necesidades y de las reingenierías que necesite la universidad para ser más eficiente y brindar mejores y nuevos servicios. Se dice que se pretende hacer apertura de nuevas instancias o de nuevas vicerrectorías. Yo le digo a quienes me han hecho la consulta que, por supuesto que yo estoy a favor de que se hagan aperturas a la luz de un diagnóstico integral de la universidad, porque no es un asunto de abrir nuevas instancias o abrir nuevas vicerrectorías simplemente por abrirlas. Tenemos que ver qué valor agregado nos van a dar instancias nuevas o nuevas vicerrectorías que vengan a apoyar la labor sustantiva que nosotros hacemos dentro de la universidad y sobre todo que vengan a ayudar a los estudiantes que son la razón de ser nuestra. Así es que yo ahí propondría analizar la creación, pero como les digo, a la luz de todo un diagnóstico integral de las unidades de la universidad, porque también soy consciente de que en la UNED hay muchísimo talento humano y que a veces lo podemos encontrar acá adentro, pero debemos potenciarlo y capacitarlo para que en el futuro se dé un relevo de los puestos de poder dentro de la universidad, pero de una manera natural y no de una manera forzada. Le quedan 7 minutos aún. Ok, excelente. Entonces, como les digo, mire, la propuesta que yo tengo es una propuesta aplicable a las necesidades actuales, ¿verdad? Yo creo que es necesario que la universidad se reinvente, que la universidad se modernice, vea cómo otras universidades, tanto públicas como privadas, están ahora popularmente hablando de medios de tecnología, de medios virtuales, de medios tecnológicos, y quizá todas esas cosas ya la universidad, la nuestra, ya las tiene a su haber. Sin embargo, a veces también me parece importante que todos estos logros de la UNED se le cuenten a la sociedad costarricense, porque a veces somos muy duramente juzgados y quizá la sociedad costarricense no sabe todas las cosas buenas que la universidad hace dentro de los territorios, cómo la universidad viene a ser necesaria dentro de todo el territorio costarricense, cómo es que la UNED ha venido a ayudar a muchas familias a salir del círculo de pobreza en algunas regiones de este país y por eso debemos contarle a la sociedad costarricense, a los diputados y a quienes nos adversan en este momento que la UNED es necesaria, que la UNED es indispensable y que la UNED es buena para el desarrollo de Costa Rica. Muchísimas gracias y tenga muy buenas tardes todos. Don Marco, ¿quedan algunos minutos aún? No sé si gusta presentar algún otro espacio o si decide que quedamos acá su presentación. Perfecto. Entonces le agradecemos muchísimo a don Marco Chávez su participación. A continuación, iniciamos entonces con el señor Rafael López Alfaro, candidato a miembro interno del Consejo Universitario. Muy buenas tardes a los que nos ven por Onda UNED y muchas gracias a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades por la invitación a su directora, que tenga pronta recuperación. Un saludo a la distancia de este servidor. Bueno, la universidad
estamos entrando en una condición diferente. Y quiero indicar precisamente, y va a ser una presentación, voy a ir desarrollando la presentación con algunos elementos que he tocado en la campaña y que quiero exponerlos a la comunidad universitaria por este medio de Onda UNED para reflexionar un poco sobre en las condiciones en que nos encontramos. Mi nombre es Rafael López Alfaro, yo soy funcionario de la Dirección de Extensión Universitaria de la Vicerrectoría de Académica y me he desarrollado en varios campos a nivel de la universidad. He estado en el espacio de la estructura del Tribunal Electoral Universitario. He participado en la Junta Directiva de la Asociación Solidarista de esta universidad. He estado en el Consejo de Becas Institucional. Y en los últimos años he estado en la parte más gremial a cargo de la Asociación de Profesionales de la Universidad y articulando esfuerzos muy interesantes, muy oportunos de cara a estas condiciones que tenemos como universidad con los gremios de los administrativos y los tutores. Y en un momento hemos articulado también hasta con los miembros del sindicato de la universidad en función de los intereses de los funcionarios y funcionarias de esta universidad. Dentro de las líneas de trabajo que planteo van en varios enfoques. Uno es el tema de que la universidad ha ido desarrollando diariamente muchas actividades, mucha vida universitaria en los diferentes quehaceres, con un valor universitario muy extraordinario. Y esos aportes normalmente no los damos a conocer y normalmente no se desarrollan. Y precisamente que esto pasa por el tema del manejo de las redes de comunicación e información, porque precisamente la ley 6044 nos establece que la universidad tiene que hacer uso de los medios sociales para llevar adelante su proceso universitario de la docencia y como medios mediales para las poblaciones más alejadas del área metropolitana tengan acceso a esta educación. Bueno, esto desde la ley de constitución no se ha desarrollado con fuerza en la universidad. Hoy este espacio de la distancia, ¿verdad? Somos la universidad por excelencia y por constitución de ley de la distancia, esa bandera nos han arrebatado hoy dos universidades, la UCR y la UNA, con inversiones superiores en el caso de las nuevas tecnologías, de nuevas estructuras y de requerimientos en esos campos. Y la universidad ha perdido fuerza en eso. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo institucional para que la universidad tome la bandera que le corresponde y que esto le permita tener un vínculo en lo que hemos llamado universidad-sociedad. Un vínculo que en los últimos años la universidad con mayor presencia a nivel territorial, como es la UNED, en todas las regiones del país y en más de 40 municipalidades de nuestro país, esta condición, a pesar que es una fuerza muy importante de las sedes que tenemos en las regiones, no la hemos sabido utilizar en los procesos de posicionamiento de la universidad. Este es un tema fundamental. Ahora que hablamos de territorialidad, hablamos de el elemento de universidad-sociedad, son factores fundamentales, porque nos encontramos muchas iniquidades a nivel de las regiones. Tenemos centros, infraestructura de centros universitarios como un arcoíris diferenciado. No tenemos modelos que nos permitan tener equiparamiento en la atención de las poblaciones y principalmente a los estudiantes. Encontramos una oferta académica que no reúne todas las condiciones de contextualización de la región, que no reúne todas las necesidades que exigen las poblaciones nuestras, poblaciones indígenas, poblaciones de campesinos, poblaciones de la gente de las costas, de pescadores. Estas condiciones debemos diferenciarlas. La mayor riqueza de la universidad es que la universidad es una universidad que permite la movilidad social y lo hemos visto precisamente en los procesos de matrícula y en los procesos de egresados de nuestra universidad. El mayor número es las mujeres, ¿ah?
y eso ha permitido una movilidad social diferenciada a nivel del país. Pero la universidad necesita refrescar y necesita hacer inversiones importantes. Hoy, con una ley 9635, donde los exige, y que hay un planteamiento del Consejo Nacional de Rectores, en el tema de que, pidiéndole, solicitándole al ministro de Educación, si le aplica a las universidades la regla fiscal o no, lo cierto del caso es que hoy la ministra de Hacienda está pidiéndole cuentas a la universidad. Está poniendo a correr a la universidad con una serie de tramitología administrativa, financiera, para completar una serie de requerimientos. Esto quiere decir que, de alguna forma, lo están ya midiendo desde afuera con el tema de gastos e ingresos que tenemos de la universidad. Y en esta campaña sale a la luz pública de que tenemos un superávit cercano a 18 mil millones de colones por un rubro y 4 mil millones de colones por otro. ¿Van? Y cuando la regla fiscal precisamente lo que quiere es recoger los superávit de las instituciones para pagar deuda pública, no para hacer mayor inversión en salud o en educación, es precisamente para pagar deuda pública. Eso nos pone un aprieto como universidad y nos pone a reflexionar a los que estamos presentando nuestro nombre para una elección de este tipo. Porque precisamente el Consejo Universitario es un órgano político, ¿verdad? De política institucional, pero además es un órgano de control político. Además, es un órgano que aprueba el presupuesto presentado desde la administración. Pero este presupuesto tiene que reunir las necesidades y las condiciones precisamente para atender a nuestra población estudiantil, que es el eje central. Pero también las necesidades de los requerimientos de la estabilidad laboral de nuestros funcionarios y nuestras funcionarias. Hoy, precisamente, la universidad entramos a un proceso de elección donde la minoría es la que elige. ¿Verdad? A nivel de la universidad, solo el 46% estamos en propiedad. Un 54% no vota, no está en propiedad. Hay que hacer reformas del estatuto orgánico, claro que hay que hacer reformas. Y hay que hacer reformas urgentes, ¿verdad? Desde las necesidades precisamente de poner en una dinámica diferente la universidad. Y poner en dinámica diferente la universidad es también democratizar esos espacios. No podemos permitir que segreguemos el tema de el tema de quién elige y quién no. Debemos permitir que las personas que están en las escuelas, que están en los centros universitarios, que están en sede central, puedan votar, puedan ser parte de esta actividad institucional de mucha importancia para un órgano de convocatoria como es el Consejo Universitario para un proceso de estos. Eso es un tema que es importante señalarlo, porque eso también va paralelo a lo que encontramos en las escuelas. Muchos tutores y tutoras con una inestabilidad laboral no pertinente para la oferta que estamos prestando como universidad. Le exigimos a los tutores y tutoras que hagan extensión universitaria, que hagan investigación, pero no le estamos dando las condiciones, ni las condiciones laborales para que hagan esa labor. Yo creo que pasa precisamente por atender un tema esencial, ¿verdad? Para cualquier ser humano, que es el derecho al trabajo. Y ese derecho al trabajo, la universidad tiene que resguardarlo. Nosotros tenemos un estatuto orgánico que en el artículo 35 dice que la actividad de la organización de la universidad a través de lo que es la seguridad laboral se rige a través de un estatuto personal. Pero ese estatuto personal hoy precisamente tiene algunas deficiencias importantes que hay que ir solucionando. Uno, precisamente, con las condiciones de los componentes salariales que cada vez son más bajos en las universidades públicas, y esto es una reserva moral que hemos tenido como universidad. De las universidades públicas, las que tienen el menos componentes salariales es la UNED. Entonces la UNED tiene que levantar la voz y decir, bueno, tenemos que poner una situación en la dimensión que corresponde, que es un tema de seguridades de los trabajadores y trabajadoras de esta universidad. Y eso pasa precisamente por, en el tema profesional, es entrarle al artículo 74. Yo creo que sí hay recursos, ¿verdad? Y no hay que esperar la autonomía universitaria, ¿verdad? Ya la autonomía universitaria fue depositada a las universidades públicas en el artículo 85 y el artículo 84. Ya esa autonomía está garantizada, ¿verdad? Y esa autonomía tenemos que hacerla valer como universitarios y como universitarias. Y pasa precisamente porque
También el artículo 85 garantiza los recursos del Estado costarricense para el funcionamiento de la Universidad Pública Estatal. Y creo que es muy importante esto, tenerlo en cuenta en estos procesos que estamos de cara al 3 de julio. Pasa por ahí, y pasa por asegurar precisamente que el sector profesional de la universidad, tanto administrativo como docente, dentro de la carrera universitaria, se plantee precisamente la escala de las nuevas funciones y la escala de los nuevos salarios para estos sectores, para tener una movilidad con este embate que hemos tenido en las condiciones laborales de los universitarios. Eso es un planteamiento que nosotros estamos haciendo. Esto ya está en la corriente del Consejo Universitario desde el 2009, ¿ah? Y tiene dictámenes del Consejo Universitario. Lo que no ha habido la voluntad política necesaria, creo que es hora de entrar a esa voluntad política, y se va a ocupar la incidencia de los sectores de la universidad y los sectores gremiales de la universidad en este campo. También indico que debemos de romper el tema vertical que tenemos en la universidad, en la toma de decisiones. Tenemos que ir a temas más horizontales en esta toma de decisiones. Debemos de abrir las comisiones del Consejo Universitario a los sectores gremiales y a los sectores técnicos y expertos en las diferentes escuelas y a las diferentes unidades académicas. Debemos abrirle esto a los centros universitarios para que opinen de la política universitaria que se dicta en cada una de las comisiones. Porque de alguna forma eso se traduce en reglamentos, se traduce en creación de nuevas estructuras en la universidad, se traduce en reformas presupuestarias, se traduce en nueva infraestructura. Precisamente esas comisiones son muy importantes, pero esas comisiones no están de hoy de cara a la gente. Debemos de poner eso de cara a la gente, de cara a la comunidad universitaria. Debemos que los concejales de esa universidad rindan cuentas anualmente. Y hay que romper ese mecanismo que hay, que solo al final del periodo entregan un documento que nadie lo ve. Debemos de ir a una rendición de cuentas anualmente, como está estipulado en el Estatuto Orgánico de la Universidad, para el caso del rector, que lo hace en el mes de mayo de cada año. Debemos ir a ese campo. Yo candidato lo haría sin que no estuviera en el Estatuto Orgánico o que no esté en el reglamento de funcionamiento del Consejo Universitario. Invitaría a mis pares del Consejo Universitario a que rendamos informes anualmente a la comunidad universitaria y le planteamos en las condiciones en que nos encontramos. También las sesiones del Consejo Universitario. Nosotros tenemos hoy una inversión en infraestructura, en el tema de tecnologías, en el tema de medios de comunicación, como es videoconferencias, como es Onda UNED, como es audiovisuales, ¿ah? Y no los estamos utilizando realmente, no le estamos dando el potencial que corresponde. Yo creo que debíamos ir a una transmisión en vivo de todas las sesiones del Consejo Universitario, que la comunidad universitaria conozca lo que pasa en ese órgano, ¿ah? Que no suceda como está pasando actualmente, que las actas llegan a la comunidad universitaria 3 meses después, 2 meses después, ¿ah? Eso no puede pasar, digamos, estamos entrando a un nuevo tiempo, estamos entrando a nuevas circunstancias de más transparencia de las universidades públicas. Las comunidades, la comunidad, los medios mediáticos y otras exigencias de otros actores sociales están pidiendo una rendición de cuentas más clara de la universidad. Yo creo que nosotros como universitarios debemos de ir a eso, en ese proceso. Y además debemos de ir en una condición que permita con esto también ir posicionando, digamos, la oferta académica nuestra en otra condición. Una oferta académica que sea pertinente y adecuada a las necesidades regionales. Porque encontramos en las regiones diferentes formas de ver la Costa Rica. Y precisamente esa Costa Rica, hoy debemos ponerla en una diferenciación de nuestra oferta académica. Debemos de abrir espacios de nuevas estructuras en la universidad. Yo estoy de acuerdo en que se apruebe dos bisectorías que están en camino. Una la de vida estudiantil y precisamente la otra de extensión universitaria. Nosotros tenemos de poner el quehacer de la extensión universitaria en el marco que corresponde. Es el único quehacer de la universidad que no tiene una vicerrectoría. Tenemos una vicerrectoría de investigación, una vicerrectoría académica, ¿ya? Tenemos otras vicerrectorías de otras áreas a nivel de la universidad, pero a nivel de la extensión universitaria lo hemos quedado cortos para los nuevos tiempos. Yo creo que debiéramos de poner en dinámica una extensión universitaria y que esta estructura de la extensión universitaria a través de una vicerrectoría nos permita
tener un acercamiento y articulación con más fuerza, con más potencia con los centros universitarios. Yo creo que los centros universitarios tienen que entrar a jugar un papel diferente al que han venido jugando actualmente. Con las inversiones que se han hecho en infraestructura, yo creo que debíamos de entrar en esa área, debíamos de entrar en una condición que nos permita diferenciar nuestra oferta de las otras universidades y no permitir precisamente lo que ha pasado hoy, un ingreso voluminoso de universidades públicas y quitando el espacio a la universidad, de universidades privadas, quitando el espacio a la universidad pública. Lo vemos cuando recorremos los diferentes regiones del país con el tema de la universidad, donde precisamente estuve en Atenas, me decía una compañera, mire Rafa, acá acaban de poner una universidad privada con una oferta de técnicos que va a superar lo que está haciendo la universidad técnica y lo que estamos haciendo nosotros. Y entonces eso los va a debilitar la matrícula en la universidad. Yo creo que debíamos de ver esos cambios. Precisamente en la última elección de rector, uno de los rectores, uno de los candidatos a rector y el rector electo hoy puso en su línea de trabajo el tema de los técnicos. Yo creo que debiéramos como universidad revisar eso, porque precisamente es un mecanismo que lo puede permitir diferenciar ofertas a nivel de las regiones y entrar en una nueva condición dentro de la universidad. Eso lo planteo porque precisamente me parece una alternativa, una opción que se puede trabajar, y obviamente aquí se va a ocupar el criterio técnico de las escuelas, el criterio técnico precisamente de las carreras y de las cátedras, pero también el criterio técnico y el aporte que pueden hacer centros universitarios a esa nueva modalidad que se está planteando en un plan de trabajo que está ahí y que la comunidad universitaria de alguna forma lo votó, y creo que debemos de entrar en esas áreas. Con esto voy cerrando. Yo he dicho que no estamos en cualquier tiempo, estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo donde hemos encontrado en esta campaña un desaliento de la comunidad universitaria, un clima organizacional no apto, un clima por las condiciones laborales en las que estamos, que no ha permitido interactuar realmente con la comunidad universitaria, una apatía, poca creencia en ese espacio de toma de decisiones para el Consejo Universitario, pero creo que como universidad no podemos permitir que nos arrebaten el proyecto de universidad pública universitaria costarricense, y menos el proyecto de universidad pública unediana. Yo creo que debemos ser celosos de esto, unir fuerzas y articular los procesos en todos los niveles de la estructura de la universidad, desde centros universitarios, sede central y los quehaceres de la universidad. Porque en nosotros depositaron el pueblo costarricense la formación universitaria de sus hijos e hijas para ir al mercado laboral, tanto público como privado. Eso no podemos malgastarlo y precisamente debemos devolverle con mejor calidad académica y mejores servicios y mejor clima en nuestra prestación de actividades a esa comunidad nacional y ser celosos del resguardo de la universidad pública. Sigamos luchando en este proceso. Los invito a ejercer su voto el 3 de julio y que la universidad se pronuncie y sea parte de esta democracia y seamos parte de los nuevos cambios que se avecinan. Muchas gracias. Le agradecemos al señor Rafael López Alfaro. Lo invitamos a pasar a las mesas del frente. Y antes de comenzar con el señor José Pablo Mesa, les recordamos a todos los y las compañeras que están viendo la transmisión que pueden realizar sus preguntas a través de Facebook Live en el perfil de Onda UNED. Ahora bien, vamos a darle la palabra al señor José Pablo Mesa Pérez, candidato a miembro interno del Consejo Universitario. Le recordamos que tiene 20 minutos. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Para mí es un honor y un placer poder compartir con ustedes mi proyecto al Consejo Universitario. Me agrada mucho ver que muchas de las ideas están siendo retomadas por los otros candidatos y me parece muy bien que hemos logrado posicionar algunos temas que son realmente significativos para esta universidad.
También hemos oído transparentemente, quiero decirles, compañeros, que yo, igual que ustedes, estoy muy consternado con la situación de los procesos electorales en esta universidad, cómo las autoridades nos han fomentado una apatía hacia el proceso. Pero quiero decirles, compañeros, que lamentablemente este es el único sistema democrático que tenemos en esta universidad, que es desigual, porque tenemos dos categorías de funcionarios, funcionarios que están a tiempo interino o a plazo y compañeros que están en propiedad. No solo les estamos violando su derecho al trabajo, sino también le estamos violando su derecho a ser elegidos y ser electos en esta universidad. Les estamos quitando la voz y los derechos democráticos de nuestros funcionarios. En un país que se precia de democracia, esto es una afrenta a la democracia costarricense y por consiguiente me parece que es una desigualdad y falta de equidad en torno a esta universidad. Sin embargo, quiero decirles, compañeros, que lo que estamos escogiendo ahora es un concejal, es un representante del colectivo de la universidad, por lo tanto, tiene que tener las mejores características de la comunidad para que pueda representarlo dignamente. Tiene que representar a los funcionarios, tiene que representar a la comunidad y particularmente tiene que representar a los estudiantes, que es la razón de ser de nuestra universidad. Yo soy un candidato diferente y muy diferente. Primero que todo, ustedes me conocen. Yo soy graduado UNED. En el año 2003 me gradué como licenciado en Administración Educativa y el año pasado me gradué como doctor en Educación en el Sistema de Estudios de Posgrado. Sí, yo realmente conozco el sistema de educación a distancia porque lo he vivido. Graduarse en la UNED es difícil y graduarse dos veces es verdaderamente una tarea titánica. También hablamos de desarrollo regional y territorial. Es muy fácil hablarlo aquí desde la universidad, desde la sede de Sabanilla, cuando no se reside en una zona rural. Yo sí resido en una zona rural y sé lo que pasan mis hijos para conseguir trabajo. ¿Cuánto tiempo tienen que desplazarse? Todos duramos mucho tiempo para desplazarnos, pero también las condiciones territoriales nos obligan que esos desplazamientos sean mayores, que el acceso a los servicios sea menor, que el acceso a la educación sea distinto. Recientemente, los estudios del Banco Mundial, pese a ser el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, establecen que Costa Rica es el noveno país más desigual del mundo. Esto es un hecho real. Hay unos procesos de concentración de la riqueza que se han mantenido por más de 20, 30 años en este país, que ha hecho que nuestra Costa Rica sea desigual y el desarrollo es desigual. Tenemos una Costa Rica centrada en una área metropolitana y tenemos un área rural fuertemente afectada. Por ejemplo, la tasa de desempleo en Punta Arenas es del 16% y en el área metropolitana llega al 11%. El 14% de las mujeres sufren de desempleo abierto y eso es una realidad. Tenemos un sistema educativo que ha botado a nuestros jóvenes del proceso y ese proyecto educativo se llamaba Costa Rica del siglo XXI. 20 años después tenemos una gran población de estudiantes, bueno, una gran población de jóvenes que no tuvieron acceso a la educación secundaria y por ende no tienen acceso a la educación superior. También eso es una afrenta para la democracia costarricense, un país que se ha apreciado precisamente del desarrollo de su educación. Pero también la universidad está en peligro y es necesario elegir a las mejores personas que nos representen, porque uno de los principales problemas que hemos tenido es que las representaciones que hemos elegido a los consejos universitarios nos han quedado debiendo. Los grupos gremiales también nos han quedado debiendo. Más allá de su discurso lindo y progresista, al fin y al cabo necesitamos que levanten las banderas efectivamente de la justicia y la equidad y pasen del discurso a los hechos. La universidad como una fuente de conocimiento es un crisol de aprendizajes, personas en constante
generación de ideas, discusiones, debates y consensos. Mucho de ese es el trabajo que tiene que realizar un concejal. Pero un concejal toma decisiones por una comunidad y ustedes tienen que elegir a la persona que mejor represente a la comunidad universitaria, en este caso a la UNED. Mi experiencia, que yo creo que ya algunos lo conocen, no solamente soy graduado de la UNED, sino tengo 27 años de experiencia en educación superior y entre ellos en dos organismos internacionales, uno, Universidad ERT, y el otro, el Instituto Centroamericano de Administración Pública. También tengo 16 años de docente universitario en universidades como la UCR, la UNA y la UNED. Mi formación base es bibliotecólogo, pero he estudiado administración educativa y he terminado mi doctorado en educación, por lo tanto tengo una formación integral en temas que son relevantes para nuestra universidad, porque el problema de nuestra universidad no son los enfoques administrativos, es que tenemos que retomar la academia, tenemos que centrar el desarrollo de esta universidad en un modelo de gestión de calidad de la universidad en el área académica. También, un concejal tiene que tomar decisiones, pero también tiene que tener un compromiso. Mi compromiso con ustedes es defender el modelo de educación flexible, el mismo que me permitió a mí graduarme, el mismo que permitió que yo trabajando en Guápiles, estudiando en Heredia, viviendo en San José y con dos hijos pudiera llevar mis asignaturas y me pudiera graduar. Ese es el modelo de educación a distancia que yo quiero defender, un modelo inclusivo. Inclusivo porque, como bien decía el compañero, sí le voy a dar los datos, para no pasar del discurso, pasemos a los hechos. El 75.2% de los graduados de esta universidad entre el año 2013 y 2016 fueron mujeres. Ahí se refuerza el principio de la inclusión y la equidad y la igualdad. Esa es la UNED que yo quiero defender. También el 85% de todos los graduados de esa corte del 2013 al 2016, el 85% fueron gente de primera generación. Es decir, era el primer título universitario que había en esa familia, en ese hogar. Eso es evidencia precisamente de la política de acceso a la educación superior que ha realizado esta universidad. Es necesaria, la UNED es necesaria y si queremos el desarrollo de nuestro país, tenemos que defenderla. También tenemos que caminar hacia el futuro, tenemos que promover la Agenda 2030 porque las demandas sociales de desarrollo y la conservación nos obligan efectivamente a tener que tener metas de desarrollo y articular no solo la formación, sino la extensión y la investigación para apoyar estas metas. También, otro de los elementos es que tenemos que mejorar nuestra gestión administrativa. Para nadie es un secreto que los procesos en esta universidad son engorrosos, pero también, además, tenemos que reconocer algunos elementos y algunas falencias. Por ejemplo, la Vicerrectoría de Planificación debería formar a los cuadros medios y superiores de esta universidad en los procesos de gestión. Compañeros, yo fui jefe del CIEI y tuve que llegar a aprender a cómo se gestionaban aquí las cosas en la universidad y el trámite es bastante engorroso. Eso hace que la curva de aprendizaje sea muy alta, hace que sea ineficiente. Vea, no es casual que tengamos un superávit. La gestión administrativa en nuestra universidad es cosa seria. No es fácil gestionar las cosas dentro de la universidad. También, esto no es casual. Los medios de comunicación, los grupos de poder y la fuerte presión fiscal conceptualizan actualmente la educación superior como un gasto excesivo e innecesario, por eso cuestionan su financiamiento. Pero la Costa Rica que todos queremos para que apoye el desarrollo sostenible con igualdad, equidad e inclusión social necesita de la UNED. Eso es una necesidad. Ahora, las tareas de un concejal no se basan en apoyar, decir qué voy a hacer o qué no voy a hacer. Se trata de hechos. Y para hacer hechos hay que resolverlo en base a principios, valores y ejes estratégicos.
Compañeros, si yo llego a ser electo al Consejo Universitario, voy a promover el trabajo de los concejales y la Asamblea Universitaria Representativa en defensa del valor público de la UNED, la autonomía, el derecho a una educación de calidad y el respeto de los derechos de los estudiantes y laborales de los trabajadores universitarios. Y yo estoy muy complacido por haber sido el candidato que puso en discusión el tema de los interinos y también el del control político, porque es otra de deficiencias. Aquí en el Consejo Universitario se aprueban políticas que no se ejecutan. ¿Y quién realiza el control político? Queda a expensas de la voluntad de la administración. Pero tenemos que unir las manos por esta institución y trabajar firmes por la unidad de la producción y el trabajo. Es una necesidad para salvar esta universidad. Por otra parte, compañeros, aquí se habla mucho del valor público y no deja de ser un discurso, pero el valor público es un bien intangible. Hay funciones del Estado que apoyan ese bien público, que es intangible. El primero, la función del Estado es proveer a la población de la mayor cantidad de servicios, bienes para su desarrollo. Esa es la tarea del Estado. Por eso pagamos impuestos. Pagamos impuestos para un sistema de educación, para un sistema de salud, para infraestructura. ¿Cuál es la misión de la universidad? Porque eso se ha perdido. Aquí los anteriores compañeros no lo han dicho, pero la misión de la universidad es la conformación y formación de los cuadros necesarios para el desarrollo del país, que además de eso tiene que generar un conocimiento aplicado a la realidad de nuestras regiones, para la formación de profesionales con calidad en las habilidades y competencias y valores y principios que requiere la sociedad costarricense. Esa es la función de la universidad. Eso es lo que tiene que ir un concejal a defender al Consejo Universitario y tomar decisiones en base a esos principios, compañeros. Tenemos que sacar adelante el proyecto universidad, tenemos que sacar adelante nuestro país. Tenemos una responsabilidad, ser graduado de la UNED es un compromiso y yo sé que en ciencias sociales entendemos lo que es un compromiso. Ahora, un concejal debe tomar decisiones en base a 4 ejes estratégicos. El primero, visión a futuro para la gestión del conocimiento institucional. Nuestra universidad tiene futuro. ¿Dónde ven ustedes la universidad dentro de 10 años? Yo creo que compartimos la misma visión. Vemos una universidad fortalecida, queremos que mejore su gestión interna, que ejecute sus presupuestos, que sea eficiente y eficaz y que tenga una oferta académica que responda a las necesidades del desarrollo del país. Una oferta en donde existe 2 Costa Ricas, una Costa Rica del área metropolitana y una Costa Rica del área rural. Compañeros, graduar personas en las zonas rurales es cambiar el curso y el desarrollo de esa región. Las disparidades en este país son muy grandes, las desigualdades son muy grandes. Necesitamos, por consiguiente, tener una visión de futuro para potenciar el desarrollo de este país. También, una de las cosas más importantes, el empoderamiento de los estudiantes como personas que aprenden. Efectivamente, en el proceso educativo actual, realmente es más importante los aprendizajes. Nos interesa saber qué conocimiento construyen los estudiantes, cómo lo construyen, cómo lo aplican y cómo lo desarrollan. Ese es el modelo, pero aparte de eso, es un ser aprendiente, es una persona que toma decisiones, que se construye integralmente. Y es por eso que debemos empoderarlo. También, como tercer eje estratégico, los estudiantes y los funcionarios debemos apoyar su proyecto de vida como personas. En esta universidad, todos estamos en la misma barca, pero todos tenemos que remar al mismo ritmo. Tenemos que echar adelante, porque en cada estudiante, en cada funcionario hay un proyecto de vida. A usted, como estudiante, lo que le pase a la UNED es significativo. A usted, como funcionario, lo que pase en esta universidad es significativo.
Tenemos que echar para adelante, tenemos que defender la dignidad del trabajador universitario como generador del conocimiento. En este país se le echa culpa al sector público de la crisis fiscal y económica, pero la crisis fiscal y económica tiene nombre. Alcatel, Caja Fichel, Trocha, Aldesa, y ustedes pueden enumerar mucho más de cómo nos han robado a nuestro país. Los funcionarios públicos no hemos desfalcado a este país, han sido los políticos y las clases dominantes de este país y los privilegios que se le han dado a las transnacionales y a los grupos internacionales financieros. Nuestra universidad tiene que salir adelante. Nuestro principal insumo es el recurso humano. Compañeros, yo soy de ciencias sociales y quiero agradecer el crecimiento que he tenido en esa escuela. Qué importante es ver cómo se conjugan, cómo se compenetran todas las disciplinas. Lo interesante que es compartir con ustedes la visión, el apoyo que nos damos entre todos y lo lindo que es construir un conocimiento en forma colectiva, como lo hacemos en la universidad. Pero también en esta universidad hay un problema de falta de equidad. Hay un problema con los interinos. En algunas dependencias es hasta el 65% de las personas que están interinas. En centros universitarios es el 42% y el promedio de toda la institución es el 53.3%, que no es casualidad. Hay elementos que se están conjugando en esa mezcla. Uno, no es casual que hayamos tenido problemas con recursos humanos por más de 10 años. Dos, no es casual la cantidad de interinos que tenemos. Tres, no es casual que nos hayan aprobado un proyecto AMIP que incrementa sustancialmente los costos de operación y no es casual que hayan recortado el presupuesto del FES en 10 mil millones de colones, que representa para la universidad 900 millones de colones. Y además de eso hay que devolver 21 mil millones de colones. La situación financiera de esta universidad casi nos la dejaron en la quiebra. Pero aún así es posible seguir trabajando. También un concejal rápidamente tiene que tener objetivos, metas, indicadores. En mi plan de trabajo hay metas, indicadores y objetivos de logro. Por ejemplo, hay que evidenciar el valor público de la UNED porque el valor público es intangible. Hay que decirle a nuestra sociedad qué es lo que estamos haciendo. También debemos elegir en los puestos de competencia del Consejo Universitario a las mejores personas. Y no solo en el Consejo Universitario, sino también queremos a los mejores encargados de cátedra, a los mejores encargados de programas, a los mejores tutores, a los mejores directores de escuela, a los mejores jefes y a los mejores concejales para que se tomen decisiones. Pero nosotros tenemos que tomar la bandera porque aquí el único candidato que hay que derrotar es la apatía. Compañeros, tenemos que tomar los puestos que nos merecen los académicos y lograr llevar a la mayor cantidad de académicos a puestos de decisión política en esta universidad. Yo lo hice cuando fui jefe del CIE y pude hacer algunos cambios, pero los cambios tienen que ser permanentes y tienen que seguir. Tenemos que lograr que las personas académicas lleguen a puestos de elección. También tenemos que promover el control político. Muchos de nuestros problemas es la falta de control político que tenemos. Hay que fomentar el diálogo y hay que defender activamente y proactivamente los derechos de los estudiantes. El futuro de la UNED se labra en buena tierra y cosecha muchos frutos. Tengo que mencionar nada más algunos. Mayor cantidad de carreras acreditadas. Hago la salvedad que el tecnológico acreditó todas las carreras de pregrado la semana pasada. Desconozco cuál es el porcentaje en este momento. Tenemos presencia territorial en 36 centros universitarios, somos la segunda universidad estatal con mayor cantidad de estudiantes, tenemos un sistema de investigación editorial robusto y se posiciona la UNED como una institución educativa abanderada del derecho de acceso a la educación y a la inclusión social con rostro de la mujer. El futuro de la UNED se labra en buena tierra. Compañeros, por favor, el 3 de julio, voten 4. Gracias. Agradecemos al compañero José Pablo Mesa Pérez.
Y lo invitamos a que pase al frente, a las mesas del frente. Y ahora continuamos con el señor Eduardo Castillo Arguedas, candidato a miembro interno del Consejo Universitario. Bien, buenas tardes, compañeras y compañeros de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Es un gusto compartir con ustedes unos breves momentos para compartir algunos de los puntos de mi propuesta. Antes quisiera presentarme, dado que algunos me conocen y otros no. Yo ingresé a la universidad en mayo de 1986. Ingresé propiamente a la auditoría interna, como supervisor de auditoría, y algunos meses desempeñé el puesto de auditor interno. Posteriormente pasé también a la Oficina de Recursos Humanos, como jefe de recursos humanos, en el cual estuve del 90 al 94. Luego, de ese periodo también me trasladé a la Escuela de Ciencias de la administración, en el cual desempeñé puestos como coordinador de la cátedra de recursos humanos, coordinador de la carrera de recursos humanos y director de la escuela. Al inicio, en la escuela de administración, de manera simultánea, desempeñé el puesto de administrador de Centro Universitario de Cartago, de lo cual, como siempre lo he manifestado, no quedó ninguna evidencia, tampoco me preocupé en que quedara. Fue antes de que ingresara la actual administradora, Ana Isabel Segura, dicho sea de paso. De los puntos que tengo, digamos, para compartir con ustedes y de lo que estoy manejando en mi propuesta, como primer punto, y dado que manejo bastante, por lo menos de la manera material, el apoyar al personal con políticas que conlleven a una mayor estabilidad, desarrollo y satisfacción en las funciones que desempeñan. Es escuchado en muchas de las partes que me reunió el sentimiento de inestabilidad que siente el personal y máxime aún que existe problemas o inseguridad con respecto al panorama que se nos avecina o que estamos viviendo. Sabemos que a partir del otro mes los rendimientos van a ser mucho menores, ¿no? Dado que entra en ingreso el IVA. Otra propuesta es el promover y apoyar una política que responda una nueva estructura salarial que sea razonable y sostenible presupuestariamente en el tiempo. Nuestros salarios por mucho tiempo ha sido uno de los más bajos de las universidades. Si hablamos desde el punto de vista de la parte profesional, le indico que existe una sola categoría. En la parte administrativa hay 30 categorías salariales y en la parte profesional una sola categoría. De tal manera que eso afecta el que nuestros salarios en los diferentes puestos profesionales no sean lo suficientemente competentes. Asimismo, a la hora que nos quieren aplicar estos porcentajes salariales que vienen de las anualidades, que vienen producto de esta ley, donde 1.94 es para profesionales y 2.54 para los puestos no profesionales, igual, tanto para los profesionales como para los administrativos, hay que hacer una mejora salarial en las bases. Producto de esta nueva evaluación que se nos avecina, espero que no prospere ese tipo de evaluación de esa manera, para ser acreedor de una nueva anualidad, se tiene que va a ser producto de la evaluación del desempeño, en la cual sea de muy bueno para arriba. Actualmente la evaluación del desempeño en la parte administrativa se utiliza para ascensos, administrativo 1, administrativo 2, administrativo 3, administrativo 4 y administrativo 5. Sin embargo,
ahora se va a usar no solo para eso, se va a ampliar solo para eso, sino también para hacer acreedor de una anualidad. En virtud de que eso nos puede generar algún tipo de problema, estoy proponiendo que se crea un consejo asesor de conducta laboral que atiendan aquellas diferencias que se den en la evaluación del desempeño. Sé que esto lo puede atender la Junta de Relaciones Laborales, pero este nuevo consejo o esta nueva comisión, o como queramos llamarle, espero que se pueda instaurar, será de manera únicamente para atender las evaluaciones del desempeño que no sean de satisfacción de los colaboradores. La experiencia del personal en la universidad también debe ser considerada para ascender. En ese sentido, promoveremos políticas que respondan a este requerimiento del personal. Ha sido mucha la queja que sienten las personas al exigírsele ciertos requisitos de experiencia, el cual no le es suficiente para ascender. Si la universidad está capacitando gente al interno y después le está diciendo que no puede accesar un puesto porque no tiene experiencia, creo que hay algo incongruente que deberíamos de actuar diferente en ese sentido. Una de las funciones de la universidad es el promover a su personal. Debemos también fortalecer y apoyar a los centros universitarios con políticas que consoliden su desarrollo. Mucho se ha escrito en cuanto al papel de los centros universitarios. Creo que ahora, como que estamos en análisis del estatuto orgánico, que en un rato hablo un poquito más de eso, sería oportuno incluir el papel de los centros universitarios en este nuevo estatuto orgánico. Se apoyarán políticas que ayuden a fortalecer la acreditación de carreras, creación de carreras que sean pertinentes. Y una academia con parámetros de calidad permanentes. Yo he sido siempre un defensor y creador y creo en el talento humano que tienen las escuelas o que tiene la universidad. Desde ese punto de vista creo que existe suficiente personal muy capaz como para escribir nuestras unidades didácticas. Debemos de estimular un poco más eso. Hablando del estatuto orgánico, el que actualmente está en estudio y análisis, se apoyarán todas aquellas propuestas que promuevan una universidad con procesos académicos y administrativos más ágiles. Desde este punto de vista, creo que es importante incorporar en el estatuto orgánico, hay que escribirlo, variar la presidencia del Consejo Universitario, la presidencia de la Asamblea Universitaria, la cual no esté a cargo de la rectoría. Yo creo que de esa manera se le libera a la rectoría de bastante tiempo como para que se mantenga o pueda utilizar ese tiempo en otro tipo de funciones y asimismo también no se perciba una universidad muy verticalista como hasta la fecha lo ha sido. Nuestros estudiantes, los cuales siempre lo hemos manifestado, son nuestra razón de ser. Debemos darle un real acompañamiento para su éxito académico, independientemente de la zona en que se encuentren, sea urbana o rural. También se debe fortalecer las políticas de becas para ellos. Dadas las bondades que ofrece la tecnología actual, se apoyarán políticas que nos permitan tener un sistema tecnológico robusto para todos los sistemas requeridos por la universidad. En esto quiero contarles una anécdota. La vez pasada que me reuní con una decana de una universidad de Chile, me preguntaba, me comentaba, que nuestro sistema tecnológico era un sistema muy robusto. Lamentablemente, pues, no preferí no dar respuesta. Creo que es hora de que ya definamos en concreto, cuáles son las amarras que se detectan en el sistema tecnológico, porque equipos de avanzada tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos está haciendo falta para que nuestros sistemas avancen, para que nuestros sistemas se comuniquen entre sí y no se perciban como, sistemas como islas? Esa es una de las quejas que usualmente se escucha en cuanto a la situación de los sistemas que posee la universidad.
Ya es hora de que las escuelas se den un salto cualitativo y sean transformadas en facultades, con todos los compromisos y responsabilidades que le corresponden, tanto en las carreras como en las cátedras. De esto se ha hablado mucho también y se ha ejecutado poco. Creo que hay que darle un peso mayor o un posicionamiento más acertado en la estructura académica que debe tener la universidad. La evolución de las escuelas ha sido muy lenta. Originalmente iniciaron como áreas, luego fueron como oficinas. Actualmente están como direcciones y creo que ya es hora de que lo definamos como facultades. Se apoyarán políticas que conduzcan al fortalecimiento de los proyectos de investigación para el desarrollo de la academia y de mejora en la calidad de vida de la sociedad en general. Esto es algo que hemos de fortalecer bastante, debemos de estimular la investigación en la universidad. Se reclama y se resiente quizás de que no formemos parte de los escalafones, por lo menos a grosso modo, de números altos. Sin embargo, creo que esto se debe a que nuestras investigaciones no están siendo referidas o no están siendo consultadas como corresponde en ese sentido. Se debe impulsar políticas que para el desarrollo de la extensión en las comunidades de manera integral con los centros universitarios, las escuelas y la dirección de extensión. Creo que es necesario que haya una integración en cuanto a las funciones que se realizan tanto en las escuelas como en los centros universitarios y como la dirección de extensión. En este momento hay que aprovechar los recursos al máximo. Cada vez los recursos son muy limitados y creo que con bastante trabajo es que la universidad tiene que presentarse ante las comunidades. Un elemento aquí importante y que nos atañe en este momento que nos encontramos es que se deben de promover políticas para la consecución de la frecuencia de radio y televisión para la universidad, la cual constituye una herramienta muy valiosa en el compartir experiencia entre profesores, estudiantes y para nuestras comunidades. Creo que estamos en un momento también oportuno para aprovechar la consecución de frecuencia que en su momento el gobierno le había asignado a la universidad. Pero en este desarrollo tecnológico debe ser aprovechado al máximo en este caso. Aparte que es una necesidad de que eso se dé. En cuanto a la situación que tenemos con la ley 9635, las universidades no fueron consideradas en esta ley, dada su autonomía. Sin embargo, el gobierno muy estratégicamente lo está incluyendo a través de reglamentos, con lo cual nos está afectando. Y esto nos induce a que tenemos que estar presentando recursos ante los tribunales para no hacer valer esto. Sabemos que el capítulo tercero sobre empleo público, esto no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque la universidad goza de autonomía, al igual que otras instituciones. Sin embargo, lo están aplicando a como haya lugar, con lo cual nuestra autonomía está siendo aislada o bien. Si permitimos de que esto se dé, obviamente la autonomía universitaria está dejando de su verdadero valor o sentido. Esto hay que defenderlo a capa y espada, hay que luchar por ello, hay que hacer consenso para ello y a su vez unirnos con las otras universidades para que esto no nos esté afectando. En el caso de los tutores que la vez pasada tuve reuniones, me encontré que ellos se sentían, por reclamos propios, como funcionarios de tercera categoría, lo cual para mí me dolió mucho escuchar esto, siendo ellos la cara visible de la universidad, la que enfrentan con los estudiantes cuatrimestre a cuatrimestre. Hay que posicionarlo y darle el lugar que ellos se merecen. Creo que una de las formas de que esa posición se dé es incorporarlos en el estatuto orgánico. La figura del profesor tutor debe ser bien definida o claramente definida en este nuevo estatuto orgánico, que yo personalmente tengo la fe de que esta vez
sí se realice. Veo muy, un buen ambiente y de mi parte, pues obviamente apoyaré el que este nuevo estatuto se lleve a cabo en el corto plazo posible. Y finalmente, pues la universidad también tiene que trabajar mucho en aprovechar sus recursos al máximo, ser un poco más ágil administrativamente. Siempre he comentado y desde que lo escuché me llamó mucho la atención y me sorprendió quizás un poco. El que don Miguel Ángel Rodríguez, cuando fue presidente de la República, manifestó de que la universidad estatal a distancia administrativamente era muy lenta. Y creo que esa lentitud nos ha afectado muchísimo a nosotros. Debemos ser un poco más ágil, debemos de tener una gestión administrativa más ágil, determinar cuáles son esas amarras que nos tiene atados para que nuestras gestiones sean realizadas de la mejor manera posible. Quizás eso es uno de los hechos que nos llevan a que se generen superávit, los cuales ya sabemos que tenemos la amenaza por parte del gobierno que las instituciones o esta institución, si sigue generando ese tipo, sigue generando superávit, lo vamos a perder. Entonces, es bueno que nosotros revisemos y analicemos dónde están esas limitaciones que nos están limitando para hacer uso de los recursos de la mejor manera posible. Y un último comunicado, tal vez, quizás de este proceso. A mí personalmente me ha llamado la atención esa advertencia que nos hizo la señora Contralora General de la República, que dice que si seguimos manteniendo el nivel de gastos que actualmente tiene la universidad, a un mediano plazo, o sea, propiamente al 2025, seremos una de las tres universidades que quizás no continúen. Creo que hay que tomar cartas en el asunto, analizarse con seriedad esta advertencia, y sabemos que el gobierno por sí mismo también quiere limitar la existencia de las instituciones públicas. Sabemos que ya eliminaron a dos bancos estatales, los cuales eran bancos centenarios, así que quieran ponernos la mira en reducir la universidad, no lo veo tan lejano, pero debemos responder con trabajo y con trabajo de calidad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Don Eduardo, quedan algunos minutos, ¿no tiene ningún problema conseguir con la siguiente persona? ¿O? Sí, a la siguiente persona. Perfecto, le agradecemos muchísimo entonces y lo invitamos a pasar a las mesas del frente de ahora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, a la señora Marlene Vique Salazar, candidata a miembro externo del Consejo Universitario. Poner el micrófono. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. De corazón, debo decir que esperaba ver caras aquí de frente. Sé que las nuevas tecnologías han avanzado mucho. Sin embargo, sigo creyendo que cuando uno mira a las personas directamente a los ojos, directamente, de forma transparente, pues es más agradable. A pesar de que fui tutora por 31 años, cuando uno mira a los estudiantes cara a cara y comprueba cuáles son sus necesidades y sus aspiraciones, pues eso es lo que más uno aprovecha en esos espacios. Yo esperaba un espacio de contacto, de diálogo, un conversatorio directamente con los compañeros de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, y precisamente por ser del área de Ciencias Sociales y Humanidades, donde la parte de comunicación es esencial, no solo ahí, pero en todo lado. Bueno, déjeme decirle que lo que yo me interesaba decirles a los compañeros y las compañeras de Ciencias Sociales es que esta señora se postula como candidata a miembro externo del Consejo Universitario porque consideré que era necesario hacerlo. Para ello, tuve que convencer primero a mis hijos, porque ellos consideraban que ya tenía que quedarme quieta y que no tenía por qué venir una vez más a aportar lo que yo consideraba que tenía que hacer. Sin embargo, lo hago porque los convencí de que gracias a la UNED que yo conocí, a la UNED que fue creada en 1977 y que abrió sus puertas en mitad de año de 1978,
a esa UNED que fue creada por la ley 6044, es la que vengo a defender. Cuando digo que vengo a defender es porque con toda la campaña mediática que se ha tenido en el último año de los gobiernos y de un sector público económico, político, muy bien organizado, aunando fuerzas con la prensa, lo que ha hecho es desacreditar todo el sistema, todo el sector público y en particular a las universidades. Y en ese sentido es cuando he dicho, bueno, ahora es cuando la UNED necesita de que todas las personas que estamos, que conocemos a la institución, que sabemos en realidad cuáles son las raíces y cuál es su misión social, se dé a conocer. El año pasado, gústenos o no nos guste, esta universidad fue muy desacreditada dentro de la comunidad nacional y es muy triste darse cuenta. Inclusive a mí me llamaron para ver si yo era parte de esa situación, lo cual me pareció bastante injusto, porque si en algo me caracterizo es por haber dedicado toda mi vida a esta universidad y jamás la pondría en peligro. Vengo exclusivamente a defender a la UNED. Cuando digo es aportar toda mi experiencia y mi conocimiento con respecto a lo que es la noble misión de la UNED. ¿Y por qué digo esto? Bueno, hoy le escribí precisamente a la gente joven de la UNED. Y le escribí para ver si les puedo llegar al corazón y decirles que por los cambios, independientemente que se hagan, no pueden perder ese norte. En los últimos años considero que la UNED ha perdido ese norte y si no lo volvemos a retomar, esta universidad puede fácilmente ser digamos que retomada por otra institución. Hay que tener claro que la educación a distancia no es exclusiva de la UNED. Hoy hay instituciones de educación presencial que hacen educación a distancia. El asunto es que la UNED tiene una misión particular y que no se parece en nada a la de la Universidad de Costa Rica, en nada a la de la Universidad el Tecnológico, en nada a la Universidad Nacional, sino que es una misión muy noble. Y que esos fines y esos objetivos que hoy se plasman en su ley de creación tienen que mantenerse en su gran parte precisamente en la próxima reforma que se haga integral del Estatuto Orgánico. Mi plan de trabajo tiene básicamente 15 ejes de trabajo. Como no tengo mucho tiempo para, le agradecería que cuando me falten 5 minutos, entonces me avisa, ¿verdad? En primer lugar, es dimensionar la capacidad financiera de la universidad de acuerdo con los ingresos que recibe la universidad. Yo me sorprendí recientemente que en un debate que se dio, un conversatorio, llámese porque eso no fue debate, uno de los candidatos, miembro interno, expusiera que en los últimos años, 4 o 5 años, la UNED había hecho una reserva de casi más de 20 mil millones de colones. Lo cual para mí es inaudito. Entonces, cuando digo, bueno, si la UNED tiene un presupuesto tan limitado del 7%, por Dios, eso es un pecado mortal. Entonces, estamos trabajando indicándole a la gente que hay limitaciones para poder resolver una serie de necesidades que están insatisfechas y necesidades para desarrollar proyectos de investigación, inclusive, y necesidades para poder desarrollar los programas y carreras, además, personas que no tienen estabilidad laboral y sin embargo nos damos el lujo de guardar más de 20 mil millones de colones, que para mí eso es inconcebible, en el caso de la UNED. Desde mi punto de vista y con todo el respeto a la administración anterior, eso es una pésima gestión con respecto al uso de los recursos. Y si la Contraloría se da cuenta de eso, y obviamente que se va a dar cuenta, lo que hace es restarle presupuesto a las universidades. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. La otra cuestión es fortalecer la planificación institucional. Déjenme decirles que desde hace rato la Contraloría tiene los ojos puestos en todas las instituciones públicas y en particular en las universidades. Y si no le ponemos atención a eso, donde se demuestre que debe haber una concordancia entre lo que son los recursos asignados con las metas establecidas,
lo que se está viendo es, y una muestra es precisamente dónde sacaron esos 20 mil millones de superávit libre. Eso quiere decir que las metas están sobrevaloradas y hay una planificación que no está siendo concordante con lo que se presenta a la Contraloría de la República. El punto 3 de este plan de trabajo es consolidar a la UNED como una institución generadora de conocimiento y también con una docencia y una acción vinculada a la sede de la universidad. Déjenme también decirles en esto, y esto se lo dice ya en mi condición de abuela, y creo de abuela de la misma UNED, pero es el hecho de que si la UNED no se desdobla hacia las comunidades que están vinculadas a las sedes regionales, a las sedes de la UNED, hoy le llaman el enfoque territorial, bueno, llámenle como quieran, al final de cuentas lo que necesitamos es que las comunidades sientan el impacto del quehacer institucional de la UNED. Y en ese sentido seré defensora permanente, que es lo que establezco aquí en el punto 7, de reafirmar el compromiso con las sedes para que se constituyan instancias desconcentradas que funcionarán con elevados niveles de coordinación con las unidades académicas y todas las unidades administrativas y de vía estudiantil de la sede central. Pero sí tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esas políticas que fueron aprobadas por el Consejo Universitario en el 2009 se cumplan. Alguien mencionaba que el control político del miembro externo o del miembro interno es importante. Claro que existe el control político. El problema es que cuando se tiene un consejo universitario donde el control político lo hace una sola persona y el resto de los miembros del consejo universitario no hacen eco de ese control político, tenemos problemas. ¿Okay? Y en ese sentido, bueno, quiero decir que, por ejemplo, soy defensora, y lo he dicho desde el 2009, de que el estatuto orgánico de la UNED, que lo menciono en el punto 13, debe hacerse una reforma integral, pero hay que cambiar las funciones del rector, hay que cambiar las funciones del consejo universitario, hay que cambiar los requisitos, hay que cambiar las funciones de las escuelas. ¿Por qué? Porque al final la UNED debe destacar más bien cuál es su noble misión en el estatuto orgánico, no solamente en los fines y en los objetivos, sino además reconocer que existen esas instancias que se llaman sedes académicas que están en las regiones y es ahí donde se desdobla todo el quehacer académico. Considero, bueno, es importante mencionar que en el 2009 esta servidora hizo una propuesta para que el Consejo Universitario cambiara su conformación y que fueran no 9 miembros, sino 11 miembros. Y esos 11 miembros solo fuera un único miembro externo. Aquí hay talento humano, aquí hay gente que puede sustituir a los miembros externos, pero es lamentable que una persona que viene a postularse les tenga que decir precisamente y recordarles que cuando no hay voluntad, cuando hay tanto concentración de las estructuras, que el rector es el presidente del CONRE, el rector es el presidente de la asamblea, el rector es el presidente del consejo, etcétera, al final si no hay voluntad de convocar a una reforma integral, pero cuidado, con una visión de universidad. Hay que tener claro cuál es el proyecto de universidad que se quiere desarrollar, porque no se trata de cambiar los artículos del estatuto orgánico por cambiarlo. Se trata de tener hacia el norte, hacia dónde vamos, y si no hay claridad sobre ese proyecto de universidad, por eso en la última intervención que tuve para un conversatorio del Tribunal Electoral les dije, recuerden, la ley 6044 lo que creó fue la ley, creó la universidad que se denomina Universidad Estatal a Distancia. No se llama ni la universidad virtual, ni la universidad en línea, sino que se llama la Universidad Estatal a Distancia. Y la ley está vigente. El voto 1313 del año 93 es claro de lo que se hizo con esa ley y el poder que le dio a esa ley. Si bien es cierto, ahí se hace una extensa explicación de lo que consiste la autonomía universitaria, también es cierto que se menciona que existirá un estatuto orgánico que le da la vida jurídica, es el instrumento más importante que tiene la universidad y que va a enrumbar el quehacer de la universidad por muchos años en adelante. El estatuto orgánico que tenemos solamente se ha modificado cuando les interesa y se les ha interesado nada más cuando ha sido para abrir. Y eso fue bueno, crear la asamblea plebiscitaria para hacer una votación más extensiva.
pero bueno, hoy más del 50% de los funcionarios de esta universidad no pueden votar, y eso también es preocupante. Pero por el otro lado, se modifica el estatuto de orgánico para que solamente el 15% de los estudiantes que se empadronan, ese 15% valga esos estudiantes empadronados. O sea que si solo hay 100 empadronados, o hay 400, o hay 1000, pues ese 15% se acumula ahí. Pero también se modifica un estatuto personal, así, tipo relámpago, un artículo 26, para resolver un problema de carácter personal. Y eso no se vale. Y eso hay que decirlo con transparencia, no se vale. Porque si bien es cierto, todas las personas tienen derecho a poderse ir, pues también las personas pueden avisar, porque adquirieron un compromiso con la comunidad nacional y con los funcionarios y funcionarias que confiaron, y decir, bueno, damos el tiempo suficiente para que la persona se vaya, el tribunal pudo haber convocado a elecciones y hacer las cosas como tienen que ser. El sistema que también mencionamos acá es el compromiso que tengo con los estudiantes. Los estudiantes de la universidad, como todos lo dicen, como si fuera una canción, pero hay que decirlo, son la razón de ser de la universidad, pero ¿cuáles estudiantes realmente es a los que la UNEL tiene que tener mayor atención? 5 aspectos he mencionado que es importante considerar, porque son muchos los estudiantes que ingresan a esta universidad y son muy pocos los que salen graduados. Creo que hubo una época en que la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, una de sus asignaturas, tenía la mayor fracaso estudiantil y era una apenas de las iniciales, ¿verdad? Era simplemente creo que técnicas de estudio a distancia y era preocupante lo que sucedía. Bueno, eso nos muestra que muchos estudiantes nuestros traen grandes falencias y eso implica que entonces factores a considerar para garantizar el acceso, la permanencia y el éxito de nuestros estudiantes. Becas, hay que fortalecer las becas. Segundo, el acompañamiento académico, especialmente en las materias de mayor grado de dificultad. Tercero, una atención adecuada por parte de las oficinas del personal de DAES. Cuarto, en las historias de vida que construí para 4 estudiantes, me di cuenta que a veces el sostén de un estudiante para que no desertara era una simple secretaria del centro universitario, donde le decía, no se vaya, mire, espérese, haga esto, tal y tal cosa. Entonces, sí creo que entre esos aspectos, el trato, el acompañamiento, ¿por qué? Porque el estudiante de la UNED, por favor, eso es lo que estoy aclarando, el estudiante UNED, guarda y tiene y siente, es un gran sentimiento de orfandad. Y ese sentimiento de orfandad, aunque hoy las tecnologías de la información y la comunicación nos permite tener mayor inmediatez y poder comunicarnos con ellos, eso no es suficiente. Cuando se está aprendiendo matemáticas, química, física, contabilidad, etcétera, donde se requiere un acompañamiento permanente. El otro asunto que me interesa destacar acá es que respecto a los salarios, muchas gracias. El otro asunto es el que tiene que ver con el punto 9. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque en el punto central es que con la nueva ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que se tiene es un empobrecimiento de los salarios del sistema, del sector público, pero en particular del sistema universitario. Y para el caso de la UNED eso es grave. Si bien es cierto, yo en el programa que les envié les indico que el salario no es importante, porque por salario esta universidad no se hubiera construido con la colaboración de todos. Lo que sí es importante es no se buscan opciones para mejorar esos salarios. Muchos funcionarios becados inclusive podrían irse de esta universidad. De recursos. El artículo 74 me interesa mencionarlo porque eso es un mandato de la Contraloría General de la República, o se hace, profesional, no hay una estructura salarial por puesto, y esto lo consultó la Contraloría en el 2012, se hizo una propuesta trabajada, que es un salario base por puesto, y eso justificaría el pago que hoy se hace de salario base a los vicerrectores de P4, en incumplimiento con lo que certificamos ante la Contraloría General de la República.
Bueno, ahí vienen otros puntos porque el tiempo se me está. También aquí hay otras oficinas que se ven replanteadas. Una de ellas es precisamente la Oficina de Información y Comunicación de Mercadeo. Respuesta más rápida contra el ataque que se estaba haciendo a la universidad y no se hizo. Esos protocolos hay que hacerlos. La Oficina de Recursos Humanos, considero, lo dije en el 2009, no me hicieron caso, lo volví a decir. Tengo claro que doña Rosa Vinda, no tengo nada personal con ella, la respeto, la quiero bastante, pero el asunto es que la propiedad que tiene doña Rosa Vinda es gracias a la acción de personal que le hizo en ese entonces el vicerrector ejecutivo, que le puso periodo de prueba, y a una persona que se nombra a plazo fijo no se le pone periodo de prueba. Ella presentó esa acción de personal a la Sala Constitucional y eso fue lo que hizo probar que por el artículo 100. Hicieron quitársela, pero lo que no se dieron cuenta es que esa no era la mejor manera de hacerlo. Y más bien con la forma en que actuaron, le dieron propósito. Esa señora, pero bueno, no me hicieron caso, se rieron y después la señora pues ganó el recurso. Con respecto a otro asunto que quiero indicar, una estrategia institucional de defensa de la autonomía universitaria. Me parece que el Consejo Universitario actual ha sido tímido, no ha sido claro con la toma de decisiones, no está defendiendo los derechos de los funcionarios de la universidad. El hecho que indique que haga una reflexión ante el reglamento, el título tercero de la ley 9635, y hágase la luz y comuníquese a la Oficina de Recursos Humanos, no está bien. Porque una persona que conoce esta institución sabe que por cambiar las reglas del juego de cómo se calculan los salarios de esta universidad, el sistema de la S-400, eso no se puede arreglar. Miren, ni con 6 meses, yo calculo que dura de 1 año o 2 años. Así que debió el Consejo Universitario decir, un momento, lo vamos a hacer, pero vamos a hablar con la Contralora General de la República, le vamos a decir las limitaciones que hay, porque esto no se puede hacer. Hacer una defensa seria de la defensa de la autonomía universitaria. Por eso es que me estoy postulando. Con todo el cariño y el amor que le tengo a Instituto. Y me duele ver la apatía tan grande que he visto en esta campaña. He visto una apatía, gente que que no quiere participar en estos procesos. Y perdóneme, pero que estén 13 personas conectadas, 12 personas, en ciencias sociales, es una muestra más de que hay una apatía también de parte de la Escuela de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Marlene Vique Salazar y la invitamos a pasar al frente. Ahora le daremos la palabra. Quiero hacer una petición. Yo tengo un compromiso con los estudiantes de la federación. No tengo ningún inconveniente que si hacen preguntas, me las hagan y aunque no duerma, yo las respondo. Porque no tengo, soy transparente y directa con la respuesta que vaya a dar. Pero así como me están solicitando porque yo hubiera esperado las preguntas directas acá, pero debo cumplir con el compromiso que tengo con los estudiantes. Voy a ir con los estudiantes, si me da tiempo regreso acá mientras exponen las otras personas. Y si todavía puedo participar, enhorabuena. De lo contrario, sí le agradecería que me. Claro que sí, le agradecemos mucho. A continuación, las personas que debían participar eran la señora Ana Ivette Rojas. Contamos con su presencia. Sí, ok, aquí está. ¿Cómo está? Muy bien, si gusta. El micrófono, sí.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, disculpen que no llegara desde que inició la actividad, pero nos dan un espacio por horario. Yo pensé que, o sea, que era que yo venía de 3 y 20 a 4, tal como decía en la invitación. Entonces, por eso hasta ahora vengo, yo que están mis compañeros. Bueno. Si gusta, entonces empezamos con 20 minutos para su presentación. Cuando falten 5 minutos, yo le aviso para que tenga en cuenta el tiempo. ¿Está bien? Comenzamos entonces. Buenas tardes, compañeros, nuevamente. Muchísimas gracias por entonces por el espacio y por la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Yo soy representante de trabajo en la Vicerrectoría de Planificación, ¿verdad? Y estoy participando entonces por el espacio para concejal interno. 18 años de trabajar, de laborar en el Centro de Planificación, creo que me ha permitido conocer de cerca el trabajo de otros compañeros, que creo que con el apoyo y el conocimiento de las personas con las que he trabajado, han sido como el fruto, más bien, o han sido el alimento para lo que presento o lo que planteo como propuesta en el plan de trabajo. Creo que la propuesta pues presenta, puede ser una luz y un camino para el cambio, o por lo menos para lo que sí considero necesita la universidad en los próximos años. Como digo, no es algo que he construido yo sola, ha sido una reflexión de muchos años y de muchas personas. El primero de ellos es, bueno, voy a hacer esto. A veces se le va uno mucho el tiempo explicando, pero lo que no quisiera es consumir mucho el tiempo y que después no quede tiempo para las preguntas o el intercambio que vaya a hacer con ustedes. Entonces, les voy a explicar rápidamente un poco en qué consiste cada una de las propuestas y cualquier duda. Creo que podríamos, a medida que vayamos intercambiando ideas, podríamos ir ampliando entonces algún aspecto de alguno de los elementos de la propuesta. La primera propuesta consiste en el fortalecimiento de la participación de la comunidad universitaria en la construcción de la política. Pues esto un poco es, el planteamiento es tratar de mejorar, por lo menos en este caso, desde el Consejo Universitario, ¿verdad?, que es un ente en donde se tiene que dar la participación de la comunidad precisamente por la tarea que tiene, que es la construcción de la política, pues precisamente para que se refleje el criterio, los intereses, la pertinencia, creo que tiene que ser un trabajo conjunto. Por eso sí creo que deberían ampliarse o mejorarse los mecanismos con los que se trabaja ahorita para llevar a cabo esta tarea. El segundo es el replanteamiento de la gestión universitaria. La idea es que este replanteamiento pues nos permita, primero, una integralidad funcional, pues que nos ayude realmente a una articulación, tratar de evitar un poco ya y disminuyendo el peso que tenemos de trabajar por dependencias y trabajar más por procesos, trabajar más en conjunto. Esto significa también entonces un fortalecimiento más de la academia con una plataforma y una gestión universitaria mucho más articulada para el desarrollo de la academia. Y la otra es precisamente la definición de un modelo de gestión innovador y pertinente. Esto significa que tendríamos que renovar muchos aspectos, no solamente entonces desde lo que puede hacer la plataforma a nivel funcional y estructural, sino una serie de elementos, por ejemplo, desde la misma cultura organizacional, desde la misma normativa, que nos permita esta flexibilidad que necesitamos para este replanteamiento. Y el tercero es básicamente el ordenamiento de la política y la normativa, precisamente desde esta integralidad. Sí creo que
ya la normativa no debería ser tan puntual, no debería ser tan específica como para una área, debería ser mucho más integral, que nos permita gestionar de una manera mucho más conjunta, de una manera mucho más homogénea y no tan especializada para las oficinas en sí. Esto es básicamente el planteamiento de la propuesta. Obviamente, ¿verdad?, es dentro de lo que hemos venido conversando, pues también se encuentra el interés por el fortalecimiento de la autonomía universitaria, ¿verdad?, todo lo que nos compete en este momento. Pues básicamente, esas serían como las tres propuestas. No sé si alguno de los presentes tiene alguna consulta, en especial sobre… Bueno, en el planteamiento de la actividad dijimos que bueno que el candidato o la persona candidata hiciera su presentación durante 20 minutos y luego al finalizar todas las participaciones se harían las consultas específicas. Ok, bueno, perfecto. Tal vez entonces quisiera enfatizar o aprovechar el tiempo que queda para enfatizar entonces en lo que les expuse sobre lo que es el replanteamiento de la gestión universitaria. Este replanteamiento implica también una integralidad desde el ser universidad, de manera que la organización del trabajo de la universidad sea precisamente desde la misma naturaleza, desde sus actividades sustantivas, la docencia, la investigación y la extensión. Creo que a partir de ahí, como los grandes procesos o macroprocesos deberían partir o deberían desglosarse los procesos que participan precisamente en estas tres actividades. Esto implica también todo un replanteamiento. Lo que voy a hacer es que, Sebas, usted me daría permiso como para movilizarme, es para no quedarme aquí. Sí, gracias. Ok, es que no me gusta quedarme ahí sentada, ¿no? Porque me gusta más compartir las ideas aquí con ustedes, que si tienen dudas aquí conversarlas y verlas. Ok, un poco lo que les hablaba es tratar de implementar la visión sistémica en la universidad, de manera que se visualice ahora sí el accionar de las tres actividades sustantivas. De manera que, o sea, esto es un trabajo que implica mucho esfuerzo, este es un trabajo que implica mucho cambio a nivel institucional dentro de la misma cultura organizacional, porque, vamos a ver, no es nada nuevo, tenemos nuestra historia viene marcada por unos cambios a nivel funcional estructural que ha venido apoyando la especialización de las áreas, de manera que se han venido analizando estos tipos de cambios muy específicos a dependencias. Entonces, esto obviamente no nos ha permitido analizar integralmente cuáles pueden ser los efectos de un cambio o de un pequeño cambio de una sola dependencia en el contexto o con las dependencias con las que se vincula esta dependencia que se está analizando. Pues entonces, nosotros sí creemos y apostamos por un replanteamiento desde un mapeo institucional que nos permita visualizar todos los elementos que deberían valorarse para hacer un cambio que sea pertinente y que sea efectivo. Creo que esto también puede darnos mucho material para tener una mejor organización, una mejor plataforma a nivel administrativo. Esto también es un elemento muy importante para determinar cuáles son las debilidades que tenemos en los sistemas de información, de manera que cuáles deberían estar vinculados, en dónde deberían estar vinculados. Y también, obviamente, podría ser o es una fuente de información muy importante
para la Oficina de Recursos Humanos para lograr determinar los manuales de puestos y los perfiles. Entonces, yo creo que ya la universidad debería ir apostando por encaminar, por encaminarse a una integralidad para toda la universidad. Debería ir pensando ahora sí en una visión sistémica, empezar a trabajar desde esta manera. Esto significa dejar de pensar que las cosas debemos hacerlas desde una forma jerárquica, en donde resulta que habemos en las que hay direcciones, en las que están, es que la gente dice, es que se ubican, es que nos ubicamos en las casillas. No, ya tenemos que dejar de visualizarnos de esa manera, tenemos que visualizarnos de una forma mucho más flexible. Obviamente esto precisamente requiere toda una plataforma, requiere muchos cambios. Para llevar a cabo esto, creo que es muy importante el trabajo que se viene haciendo desde la Asamblea, que es toda la parte conceptual que le va a dar vida a esto. Ese es un trabajo primordial. Eso nos va a dar muchas pautas para el trabajo que se tiene que hacer acá y a partir de ahí precisamente toda la actualización de la norma, empezando por el estatuto de personal, reglamentos, protocolos, etcétera. Pues básicamente eso sería. Aún quedan 9 minutos. 15, usted me indica si desea terminar acá su presentación y le damos la palabra a otro de las personas candidatas. No sé si tiene alguna pregunta. Me gustaría más bien conocer el criterio de los demás. Como le decía, al finalizar la actividad, que de hecho ya faltarían solamente 2 personas candidatas, sería el espacio de preguntas. Ah, tanto okay. De las personas que están aquí en el aula 4 del Paraninfo como en redes sociales. Ok, está bien, entonces, listo. Entonces le cedo al que sigue. Perfecto, muchísimas gracias. Le agradecemos entonces a la señora Ana Ivette. Seguiría la señora María del Pilar Celedón Ruiz, sin embargo, no contamos con su presencia en este momento. Por tanto, le damos la palabra al señor Carlos Montoña Rodríguez. Él es candidato miembro interno del Consejo Universitario. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este espacio. Creo que pues, hay que aprovechar todas las oportunidades que nos brindan en cada una de las oficinas de esta universidad y pues en eso estamos el día de hoy. Agradecerle a los compañeros que se han incorporado y nos visitan acá de la Escuela de Ciencias Sociales y a todos aquellos que están conectados a través de la transmisión de Onda UNED. Bueno, de asuntos políticos o elecciones como la que nos estamos encontrando en estos momentos, pues para cada uno de nosotros adquiere alguna motivación, alguna personal, profesional y otra índole. Sin embargo, en mi caso, he tomado la decisión de postular mi nombre para ocupar un cargo en el Consejo Universitario en representación de la Vicerrectoría de Planificación. Tengo ya 25 años de laborar en la institución, me ha correspondido participar en diferentes de las vicerrectorías que conforman la universidad, en la ejecutiva, en planificación y en académica como docente desde hace 16 años en la Escuela de Ciencias de la Administración. Eso creo que aporta un poco de conocimiento en la toma de decisiones, además de los puestos que me ha correspondido desempeñar en los últimos años, más recientemente en el Centro de Operaciones Académicas a partir del año 2015. Igual, en el último periodo, la administración anterior como vicerrector ejecutivo por espacio de 4 meses y finalmente como rector interino de la institución. Tiempos bastante difíciles para las instituciones públicas, particularmente para las universidades, por la situación en la que nos encontramos fiscal, donde ya otros compañeros lo han dicho, pero a mí yo puedo decírselos que me tocó vivirlo en carne propia.
donde a los funcionarios de estas instituciones y particularmente a las instituciones de educación superior, se les ve como un gasto y no como una inversión en educación, porque así lo parecen señalar en diferentes foros algunos miembros del Poder Legislativo de este país, especialmente aquellos que están participando en la comisión que analiza todo lo referente al financiamiento de la educación superior estatal, que pues regularmente o cada cierto tiempo se reúne en la Asamblea Legislativa y pues que está revisando el tema a su manera. Nosotros, o por lo menos esperaríamos que la acción que las universidades plantearon ante la Sala Constitucional el año anterior, para hacer valer que el presupuesto que se nos había asignado no fuera recortado en la cantidad que ya se indicó anteriormente, en 10.000 millones de colones, si esa acción prospera positivamente para nosotros, que no tengo la menor duda, yo creo que esa comisión perdería su razón de ser, porque definitivamente ya habría una instancia superior que les indicaría que en temas de financiamiento de educación superior ellos no tienen que meterse a menos de que exista algún diferendo, como así lo establece la Constitución. Entonces creo que esa fue una de las primeras situaciones que se dieron en contra de las universidades, de forma arbitraria, restándoles de una vez un golpe en la mesa de parte de ellos, restándonos presupuesto, y que a la universidad le significó 850 millones de colones menos para este año, o sea, 850 millones de colones menos donde invertir o utilizar. Eso tiene una afectación directa en nuestro presupuesto en dos partes. Una, nosotros en el último tiempo hemos estado financiando la parte salarial o remuneraciones de esta universidad vía FES, prácticamente eso es lo que nos garantiza nuestro salario, y al haber un recorte de ese tipo, pues prácticamente lo que se nos otorgó fue un 1% de aumento en proporción al año anterior. Posteriormente, pues también hay otros temas que nos están afectando, ya propiamente la reglamentación que se dio en el mes de febrero por parte de la Casa Presidencial, y en la que las universidades le pidieron al presidente que reconsiderara el haber incluido a las universidades en ese reglamento, y que pues prestó oídos sordos. Al contrario, se manifiestan de que es de aplicación general para todas, y por eso el Consejo Universitario en el mes de marzo, en el mes de febrero y marzo, toma la decisión de solicitarle a la oficina jurídica que plantee un proceso contencioso administrativo para efectos de que sea un juez, porque no podemos unilateralmente dejar de aplicarlo, el que indique si nos aplica o no. En ese contexto nos encontramos aún, no tenemos claridad, y además también debo aclarar que cuando la administración o el consejo universitario toma la decisión de informar que el reglamento es de aplicación para la universidad y se le comunica a la oficina de recursos humanos, una semana después se nos advierte por parte de la auditoría interna que o se nos recomienda de que la universidad debería conformar un órgano que sea el que lleva a cabo toda la propuesta e implementación de lo que conlleva la ley en la institución. Es así que se toma un acuerdo para que la administración entrante nombre una comisión, un equipo, para que de forma ordenada pueda elaborar o presentar la propuesta de cómo vamos a implementar esta decisión que pues, nos involucra en el reglamento. Al día de hoy, creo que ese equipo o esa conformación no se ha dado o no se ha llevado a cabo. Los cambios a nivel de sistemas informáticos nuestros requieren al menos de un año para poder implementar cada una de las medidas, al menos lo que respecta al tema de anualidades. Entonces yo no me imagino cómo nosotros o todos los demás funcionarios puedan tardar tanto tiempo sin recibir esa anualidad. Creo que hay una necesidad de que la comunidad universitaria esté enterada de la situación en la que nos encontramos. Y en esa misma línea, el Consejo le ha pedido a la Administración que le comunique a la comunidad universitaria en el escenario en que nos encontramos, porque creo que parte de lo que ha sucedido en esta campaña, y es de las preguntas frecuentes que tienen compañeros en diferentes lugares, es precisamente en esa materia. Y pareciera que no hay claridad, o al menos no se les ha informado de la forma oportuna. Siguiendo en esa misma línea,
A mí en el último tiempo me ha estado preocupando un asunto que tiene que ver precisamente con la forma de financiarnos o de la presupuestación a nivel institucional. Yo conocí este año de primera mano la ejecución presupuestaria de la universidad el 31 de diciembre del año 2018. Y cuando uno ve los niveles de subejecución en los que hemos estado entrando en los últimos años, me preocupa porque en algunos casos las oficinas lo que mencionan es que ellos les dicen que no hay presupuesto. Y efectivamente, yo he escuchado compañeros mencionar eso. Pero hemos venido acumulando un superávit en los últimos años producto de algunas situaciones que inicialmente se creían que eran la razón por la cual lo veníamos teniendo. Y es que a partir del año 2015 la Contraloría no permite que las instituciones utilicen el superávit libre en gastos corrientes, o sea, en salarios, en servicios, en la partida que tiene que ver con materiales y suministros. Y ahora, en el último año, ni en la de transferencias corrientes. O sea, eso significa que incluso, en algunos casos, algunos dineros que podían utilizarse al año siguiente, en caso de becas, no se pueden utilizar. Entonces, cada día nos cierran más el camino, nos arrinconan de una manera a donde lo que muy probablemente llegue a suceder, si nosotros no logramos utilizar de forma eficiente los recursos, es que nos vayan a retener o a pedir que le traslademos los superávits que hemos venido teniendo en los últimos años. Yo, para muestra un botón, yo les puedo decir en estos casos, si ustedes no lo han escuchado de otras participaciones, del superávit que nosotros tenemos para el año 2019, del ejercicio del año 2018. Y tenemos superávit libre por 17.500 millones de colones. Ese superávit se está financiando en el presupuesto del año 2019 la suma de 11 mil millones de colones. Y están quedando libres por presupuestar para este año la suma de 6.500 millones de colones. Entonces, ¿por qué les presento este escenario? Primero, porque nosotros dependemos de un financiamiento por parte del Estado. Segundo, porque estamos fiscalizados por la Contraloría General de la República. Y esta información les puede llegar no solamente a esas instancias en una mesa de negociación, sino que también a la misma Asamblea Legislativa. Y es muy peligroso que nosotros salgamos a pedir más recursos cuando no podemos evidenciar que lo que nos están dando lo estamos utilizando de una forma oportuna y correcta. En el último tiempo, creo que la universidad ha venido creciendo a raíz también de la forma en la que nos hemos financiado a través del préstamo que adquirió el gobierno con el Banco Mundial, y hemos ido creciendo también, eso va a incrementar los gastos en alguna medida. Imagínense en el peor escenario que nos pidan a nosotros que devolvamos este dinero, con qué vamos a mantener toda esa inversión que se ha hecho. ¿Cómo vamos a hacer este año y los próximos cuando se inició un proceso de becas abierto para todos los estudiantes o personas que quisieran ingresar a la universidad, donde el año anterior se asignaban cupos, una cierta cantidad de cupos por periodo para ver las personas que querían optar, y este año se hace abierto, donde ya hay datos de parte de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, donde se ha incrementado un 100% las solicitudes de becas de personas que quieren ingresar a la universidad o que ya están en la institución, y que muy probablemente el presupuesto que se destinó el año anterior no alcance, porque el crecimiento que se dio en esa partida del año anterior a este año fue de un 15%, y no considerábamos que iba a aumentarse en un 100% la cantidad de personas que querían acceder a la educación superior en modo a distancia. Entonces, nos encontramos en un panorama donde tenemos que tener claridad en cuanto al norte que queremos tener en la universidad y hacia dónde vamos a ir el crecimiento nuestro. Los diputados en la asamblea piden a las instituciones que tengan más ingresos de estudiantes, que inviertan más en las regiones, cuando sabemos que en las regiones es donde hay más desigualdad con el área metropolitana, cuando sabemos que las personas de esas regiones no tienen secundaria o no han accedido a secundaria o tal vez la tienen incompleta. Entonces, ¿hacia dónde vamos a llegar? Entonces, el tema presupuestario, que es el que nos nutre a nosotros y nos permite trabajar, es un tema de análisis inmediato. El año anterior yo me di a la tarea de, a través del Consejo de Rectoría, solicitarle a la Vicerrectoría de Planificación que elaborara un plan de inversión para los próximos 5 o 10 años de esta institución, para ver cómo podemos ir viendo el crecimiento. Porque miren,
no es solamente construir un edificio. Alrededor de eso hay una serie de condiciones que se deben cumplir. Vea, el mantenimiento, los servicios básicos de limpieza, de seguridad, los servicios públicos que se tienen que incrementar. Y todo ese tipo de situaciones pues deberían estar bien contempladas en cuanto a lo que la universidad quiere. Sabemos que todavía hay algunas deficiencias o tenemos escasez de instalaciones en algunos, en algunas de las comunidades, porque yo sé que es bonito hablar de 36 sedes o centros, pero algunos no cuentan todavía con instalaciones propias. Y hemos obtenido donaciones de terrenos y ahí las tenemos con algunos compromisos con las comunidades y no las hemos logrado todavía desarrollar. Entonces, ¿hacia dónde va la universidad en ese sentido? Creo que la formulación de este plan sería una muy buena herramienta para la administración, porque el consejo no va a ir a hacer eso, no lo va a ir a administrar, pero sí puede visionar de acuerdo a lo que la universidad quiere a futuro, en dónde debería invertir estos recursos que hoy se encuentran de manera libre y que muy probablemente, a como está la condición del país, nos vayan a empezar a socar más la faja desde otras instancias. Eso también amarrado a lo que la misma ministra de Hacienda mencionó el año anterior. Se mencionó primero que las universidades, algunas en caso de seguir con el gasto en remuneraciones, porque no eran el gasto total, muy probablemente podían no cubrirlo con sus ingresos en el año 2025. Sin embargo, pues en su momento yo lo mencioné, eso se basó en un estudio lineal donde las condiciones tienen que permanecer iguales durante los próximos años para que eso se pueda llegar a dar. No se contemplaba que iba a entrar en vigencia la ley y los ahorros que en buena teoría las instituciones van a tener en la partida presupuestaria, pero también tenemos que considerar que si eso nos va a afectar y a futuro vamos a tener una menor, un menor ingreso salarial, pues eso presupuestariamente no se va a utilizar y se tendrá que utilizar en otras partidas. Entonces no podemos esperar a que esos ahorros se vuelvan en superávit otra vez. Solamente en inversiones se menciona que las instituciones tienen cerca de 150 mil millones de colones sin utilizar en el último año y que están ganando intereses en las cuentas bancarias de los bancos del Estado, dinero por el cual el Estado paga intereses, porque tiene que financiarlos. Entonces todavía ahí radica con mucha más razón el hecho de que quieran venir después y quitarnos lo que no estamos utilizando. Estamos en tiempos de cambio, o sea, ya los cambios ya nos alcanzaron, nosotros teníamos que ir delante de los cambios. Nosotros debimos haber previsto o haber tenido una visión más prospectiva en cuanto a lo que nos podía afectar en estos temas y pues ya ahora nos vemos obligados porque un agente externo vino a decirnos que hay que cambiar nuestra forma de autogobierno que está garantizada de por sí ya en la Constitución en su artículo 84. Y ese es un tema que hay que analizar con sumo cuidado, porque si bien es cierto, nosotros nos garantizamos una autonomía constitucional que es diferente a la que tienen otras instituciones y que bien lo indicó doña Marlene ahora, el voto 1313 de la Sala Constitucional, así lo indica, esa autonomía no es ilimitada tampoco. O sea, no es una autonomía que nos permita hacer todo lo que nosotros creemos, porque vean que ya nos están restringiendo y mucho menos que nosotros como instituciones de educación superior tenemos alguna libertad absoluta con respecto a los demás. Por supuesto que no. Entonces hay que hacer esas grandes diferencias en cuanto que la autonomía que gozamos no tiene esas características de ilimitada y menos de que nos garantiza una libertad absoluta. Ya para ir finalizando y prácticamente pues decir que esto es todo un escenario pesimista, pero hay que hablarlo como realmente es. Recientemente la Contraloría incluyó a la universidad dentro de un grupo de instituciones a la que les está haciendo un estudio financiero, el que probablemente vaya a arrojar algunos de estos datos que les he mencionado, y yo creo que también deberíamos estar atentos no solo a la información que nos están pidiendo y lo que ellos están realizando, sino también nosotros estar preparados para dar respuesta. Yo creo que la universidad en el corto plazo tiene primero que definir claramente hacia dónde va en materia de inversión y cómo podemos utilizar esos recursos que hoy tenemos libres y que no nos veamos afectados en que venga otro ente externo como el Ministerio de Hacienda y probablemente nos metan, como hace muchos años quisieron hacerlo, en una caja única
donde usted, al igual como se realizó con el Banco Mundial, tenía que estar reportando los gastos en los que iba a incurrir con una planificación anual para que ellos empezaran a girar y dejar de nosotros tener ya la disposición del dinero para realizar cualquier contratación. Eso es básicamente lo que quería informarles el día de hoy. Creo que el tema no solo se las trae, sino que es de urgencia, de atención urgente. Esta semana, creo, la semana anterior, en el Consejo Universitario se presentó, creo, un presupuesto extraordinario, donde incluye esas partidas que les menciono que tenemos que ver en qué lo vamos a invertir. Y créame, cualquier proceso de contratación, no solo en esta universidad, sino en el país, no tarda 6 meses. Si son, dependiendo los montos, pueden tardarte más de un año. Quiere decir que si estamos en el mes de julio, propiamente, y nos restan cerca de 5 meses para finalizar el año, ¿qué cosas vamos a poder hacer con nuestro presupuesto este año y aquellas que vamos a dejar de una vez listas para incluirlas en una presupuestación ordinaria para el año 2020? Básicamente esa sería mi participación. Muchas gracias. Quedan algunos minutos, no hay problema, podemos darle la... Perfecto. Le agradecemos muchísimo y lo invitamos a pasar a alguna mesa de acá al frente. Ahora le daremos la palabra a la señora María del Pilar Celedón Ruiz, candidata a miembro externo del Consejo Universitario. Le comentamos que tiene 20 minutos para realizar su presentación. Al finalizar la intervención de doña María del Pilar, estaríamos haciendo las preguntas tanto de las personas que se encuentran aquí en el aula 4 del Paraninfo, como de las personas que han estado siguiendo la transmisión de Onda UNED. Le damos la palabra entonces a la señora María del Pilar Celedón Ruiz, candidata a miembro externo del Consejo Universitario. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. Realmente un saludo especial a todos los que nos acompañan de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Estatal a Distancia y también a los que nos siguen por diferentes plataformas o medios. Un gusto estar acá. Me siento sumamente honrada de poder participar en ese espacio y presentarme. Personalmente tengo el gusto de conocer a algunas personas de acá y otros no, pero voy a decir quién soy yo, porque creo que hay un momento importantísimo en la vida de cada uno de nosotros y también en el trayecto universitario que nos abre oportunidades de seguirle sirviendo al país y servirle a la universidad. Entonces quisiera compartirles también las razones de esta candidatura, cuáles serían las áreas estratégicas en las cuales yo quisiera seguir fortaleciendo y apoyando el accionar de la UNED. Y luego, si les parece, abrir un espacio de preguntas o consultas o comentarios, si alguien lo tiene. ¿Les parece que sea en esos tres momentos? Bueno, ¿quién es Pilar Celedón? Pilar Celedón es una mujer apasionada con lo que hace. Creo muchísimo en la educación superior de calidad, innovadora. Ha sido la UNED la que me abrió sus puertas en 1994 para empezar ese trayecto en la vida universitaria cuando fui tutora por primera vez después de haber obtenido la licenciatura en educación. Y eso es algo que a uno realmente le marca cuando una institución de tan alto prestigio te abre las puertas, te da un voto de confianza y logra también abrirte ese paso sustantivo a la evolución. Eso es lo que la UNED significó para mí en 1994. Tuve la oportunidad también de trabajar con la UNED escribiendo mi primera obra en 1995, precisamente porque cuando empecé a dar el curso, el libro que tenía en mis manos era muy valioso, pero no respondía a todo el diseño curricular del curso y me preocupé muchísimo cuando mis estudiantes me decían: profesora, este curso es muy valioso, muy interesante, pero el libro no responde a los contenidos, ¿qué podemos hacer? Me dirigí en ese momento a la encargada de cátedra y le dije, ¿verdad? Le hice saber el sentir de los estudiantes y mi preocupación como tutora principiante, ¿verdad? Deseosa de hacer siempre las cosas bien a la primera. Y cuando la encargada de cátedra en aquel momento, doña Roxana Valverde, me dijo: doña Pilar, es que este curso tiene una obra en proceso de producción, pero alguien la dejó tirada de la persona que se había encargado y a usted le gustaría escribirla. Vean, digo de verdad, de corazón, fue un gran reto, una gran oportunidad. Yo no había escrito ni un artículo científico, ni una editorial, ni una noticia, y me di con gran compromiso a asumir esta primera producción que realmente me marcó. Me marcó en saber que tenemos un gran potencial, que hay que irlo descubriendo con estas oportunidades que la vida te ofrece. Y a partir de esta primera obra, la UNED me ha dado muchas otras oportunidades.
Escribí también mi segundo libro con la UNED, fruto de un trabajo de investigación en el tema de ética y valores, porque es una de mis áreas de expertise, el tema de ética y valores. Y con él obtuvimos el premio Aquileo Echeverría en el 2000, gracias a la UNED, en la categoría libro no ubicable, porque nosotros no sabíamos ni que estábamos postulando nuestra obra para premios nacionales, y fue gracias a la UNED que envía toda su producción al ministerio y fue reconocido entre más de 2.000 ejemplares nuestro libro en la categoría no ubicable, porque no era un libro ni de cuento ni de novela, sino un libro que hablaba sobre valores, ¿verdad? Y daba una guía metodológica sobre cómo construir valores con los niños pequeñitos y grandecitos. Entonces fue realmente una gran oportunidad. Y luego, hace un mes y cuatro días, tuve la oportunidad de que PROMADE, el programa de materiales didácticos, también luego de escribir mi tercera obra con la UNED hace 2 años, después de un gran esfuerzo, libros que se escriben fines de semana, noches, madrugadas, ¿verdad? Porque hay que combinar muchos esfuerzos, reconoció esta obra que escribí como una de las 7 obras que por su carácter innovador, por su estructura y contenido, pues tenía que ser reconocida públicamente. Yo me sentí muy honrada y se los digo con mucha humildad, porque uno hace las cosas lo mejor posible, pero cuando ya un programa de tan alta estima y de tanta trayectoria te llama a hacerte un reconocimiento público como autor, yo no lo esperaba. Es más, yo no me firmo ni como escritora, todavía estoy aprendiendo sobre cómo escribir y me apasiona escribir y creo mucho en que se produce conocimiento y experiencia para apoyar y ayudar a otros a avanzar y a mejorar y a socializar buenas prácticas que a otras personas también les pueden ayudar a ser mejores profesionales y mejores en sus campos. Entonces, con esta obra, ahí me di cuenta de esta oportunidad de presentar mi candidatura a concejal externo en un rotulito que estaba ahí pegado ese día y que lo vio mi esposo, y que como buen esposo y siempre tan colaborador y apoyando a su esposa, pues me dijo: Pilar, ¿por qué no te presentas tu candidatura? Así fue como nació el que esté hoy aquí. Se los cuento de forma anécdota, pero es que lo llevo aquí en el alma y no puedo dejar de decir algo que a mí me ha marcado muchísimo en estas 4 semanas prácticamente, y es la oportunidad que me está dando la vida y la vida universitaria y la UNED para conocerla más todavía de lo que ya la conocía y la quería desde antes, pero que ahora creo que hay una gran oportunidad de servirle más de cerca como concejal externo, con una mirada fresca, con una mirada distinta, con una trayectoria nacional e internacional que yo quiero poner al servicio de la UNED y del país, porque me he especializado en el campo de la ética, de los valores, pero también en el campo de la educación, de la democracia, en el tema de, que es muy de afín a humanidades, y también en el tema de innovación y calidad. Por eso tuve la dicha de optar por varias becas que las gané por mérito académico. Tuve una beca para estudiar en la Universidad de Barcelona por más de 3 años. Fui la primera profesora costarricense con un doctorado europeo en educación y democracia cuando el espacio europeo de educación superior apenas se abrió en el 2000. Yo postulé para poder ser candidata a ese doctorado europeo y mi título fue homologado por un título español, porque mi licenciatura en educación también fue homologada como licenciada en pedagogía por el gobierno español, de tal manera que uno podría impartir clases en cualquier universidad en Europa. Eso es un plus que también se suma a toda esta trayectoria. Estudié en la Universidad de Glasgow, en Escocia, complementario a uno de los requerimientos de mi doctorado europeo. Y también gané una beca de la Fundación Carolina para sacar mi postdoctorado en innovación y calidad en la educación superior en el País Vasco, en la parte norte de España, en la Universidad de Deusto, que es una de las que lleva el liderazgo de todo este espacio europeo de educación superior y todo el cambio de toda la reforma y el modelo Turing, que me imagino que ustedes ya conocen de una u otra manera. Y bueno, tengo un bachillerato, una licenciatura en educación, una maestría en administración educativa, y el tema de producción académica lo llevo en mis entrañas. Ya he escrito alrededor de 10 libros en autoría o coautoría, y vienen otros en proceso, que más bien ahora tuve que hacer un poquito de impas, porque ustedes se imaginan que ya yo todavía sigo activa en otras instituciones de educación superior universitaria, y entonces realmente he tenido que hacer un amalgama y optimizar tiempos para poder cumplir con los requerimientos de este proceso, pero que lo he hecho con mucho gusto. O sea, yo digo, ni me siento cansada, porque cada espacio que hay es un espacio de alimentación, de reflexión interna y de oportunidad para compartir todo lo que queremos hacer también por la UNED. Y de ahí, si me lo permiten, pasaría a las áreas estratégicas de mi plan de trabajo, ¿verdad? Así rápidamente fue este mi presentación. Bueno, quizá decirles también que he tenido visiting professor en diferentes universidades, gané la última beca del gobierno de Taiwán en el campo de educación para estar allá en la National Chinchi University y estar conociendo la cultura oriental desde el tema de ética, valores,
innovación, y esto también fue una gran oportunidad para aprender y conocer el encuentro de culturas Occidente-Oriente, ¿verdad? Que eso es tan importante desde una visión humanista de cómo podemos aprender unos de otros, de los temas que son afines, de las diferencias que nos hacen crecer. Y bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué presenté mi candidatura? Porque creo que hay cuatro grandes áreas estratégicas que en el plan de trabajo presento y que me parecen fundamentales. Una, la defensa de la Universidad Pública Costarricense, porque soy fruto de la regionalización. Yo estudié mi bachillerato, mi licenciatura y maestría en la sede Occidente, allá en San Ramón, no sé si alguno conoce, yo soy palmareña, ¿verdad?, de la tierra para ser amigos, y realmente estudié con gran esfuerzo, con papás que eran un ejemplo, porque ya no los tengo conmigo, pero una familia donde los valores se practicaban todos los días en el respeto, en el diálogo, en el saber compartir, y eso es algo que yo lo llevo en mi ADN, es parte de mi hoja de ruta. Tuve también la oportunidad, estando recién graduada en la universidad, de comenzar a trabajar y fui coordinadora de vida estudiantil, entonces creo mucho en el apoyo a la vida estudiantil, al acompañamiento de los estudiantes en el ingreso, permanencia y graduación. Creo que eso es fundamental también, lo que ha hecho la UNED para estar presente en los diferentes territorios, eso me parece extraordinario, abrir oportunidades a los estudiantes que si no fuera por la UNED realmente no tendrían otra oportunidad para superarse y abrir un mejor futuro para desarrollarse como persona y desarrollar y apoyar a sus familias y generar bienestar comunal, que eso es muy importante. Ninguna universidad ha hecho lo que ha hecho la UNED, estar presente en 36 centros universitarios que están diciéndoles sí a la oportunidad para ser cada día mejores, sí, desarrollemos el país, reactivemos lo social, económica, culturalmente, hay mucho potencial. Costa Rica es un tesoro que tenemos que cuidar y la universidad está llamada a ser ese motor de cambio y transformación social y humana para que realmente logremos crecer y evolucionar cada día más como personas, de forma integral. Y en ese sentido también creo, en la segunda gran área estratégica es el fortalecimiento de la política universitaria. La UNED ha hecho cosas maravillosas en estas más de 40 décadas, pero también su modelo educativo debe cuidarse, el modelo a distancia, seguir combinando todo ese uso de las tecnologías de la información y la comunicación con una visión también presencial. La distancia no significa que seamos impersonales, todo lo contrario, tenemos que responder a los perfiles que tiene la UNED como estudiantes que necesitan también de la presencialidad, pero también de espacios en línea, entonces necesitamos acompañar estos procesos de forma integral. Creo necesario, y creo que en esto coincidimos muchos de los que estamos presentando las postulaciones como candidatos, ya sea internos o externos, en la necesidad de que la UNED revise, y ya sé que lo está haciendo las comisiones, el Estatuto Orgánico, ¿verdad? El cual es un documento fundamental del accionar de la universidad, fue creado con una visión, con una forma de pensar la UNED hace más de 40 décadas, pero la UNED ha evolucionado y ha evolucionado el país y el mundo, y necesitamos también aprovechar todo ese bagaje que se ha construido de experiencia, de saberes, y lograr realmente articular una plataforma y una forma de entender la vida universitaria en línea, para poder realmente ser un modelo visionario, prospectivo y seguir nutriendo esa savia que alimenta el accionar de la UNED. Y por eso quedan las dos otras áreas estratégicas, que es el tema de innovación y el tema de gestión de calidad. O sea, una universidad que no innova es una universidad que se estanca, es una universidad que no puede avanzar, no puede ser realmente atractiva para no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. La UNED está para llegar muy lejos, ¿verdad?, con esa visión transfronteriza, porque somos universidad, únicos pero diversos, y necesitamos apostar siempre por la mejora continua, por la gestión de la excelencia, por construir ecosistemas de innovación que realmente formemos a los mejores profesionales, pero también a las mejores personas y a los mejores ciudadanos. Y esa creo que es la razón de ser de esta postulación. Soy una persona que cree en lo que hace, que ama lo que hace, que está para servirle al país y a la UNED en este momento y a la universidad como un espacio de desarrollo humano. Y estoy a sus órdenes, feliz de haber estado acá. Yo no quisiera abusar de tiempo porque realmente esos espacios a uno lo emocionan y habla desde el corazón, desde ese sentir de que estamos aquí no por casualidad y que estamos a la orden para lo que bien tengan. Si gustan algún comentario, alguna sugerencia, recomendación, siempre he tratado de mantener una actitud siempre de escucha y de humildad para aprender juntos. Yo creo que aquí es un valor agregado el venir un concejal externo con aires distintos, nuevos. Yo creo que hay
personas muy valiosas que tiene la UNED y eso es algo que yo reconozco muchísimo, pero creo que el concejal externo debería ser esa voz externa, ¿verdad? Esa voz que suma a lo mucho que ha logrado la UNED, pero también descubre o puede advertir de las potencialidades, pero también de las áreas de mejora que podríamos construir para avanzar y realmente lograr cada día pues, un mejor escenario para desarrollarnos como personas y a cuidarnos todos como personas, porque todos somos importantes en esta universidad. Muchas gracias. No sé si cumplí con el tiempo, me disculpa. Sí, doña María del Pilar, aún le quedan 6 minutos. Perfecto. Para finalizar sus 20 minutos. Perfecto. Si gusta puede ampliar y pasamos a las preguntas luego de que usted finalice, ¿verdad? Queda en su decisión si desea terminar acá su presentación y pasamos a todas las personas candidatas a la mesa para la sesión de preguntas. Tal vez un breve comentario sin abusar, porque más allá de cumplir con el tiempo es también el deseo de decirles que si hay alguien que cree también en el desarrollo de la persona y en cuidar a las personas, soy yo. O sea, yo creo que la universidad puede crecer y avanzar si cuida a todos sus colaboradores. Todos somos importantes, estudiantes, personal académico, personal administrativo, profesional. Todos tenemos que ser rostro de la UNED, todos debemos hacer lo mejor posible por la UNED, pero también la UNED como instancia, como organización debe cuidarnos a todos para que realmente seamos valorados, reconocidos y visibilizados como parte importante del gran engranaje que somos. Todos somos importantes en esta universidad, en cualquier organización, desde el rector, en este caso que podríamos pensar que es la figura de más alto nivel, todos somos importantes y creo que de contar con el apoyo de ustedes, que me gustaría muchísimo y con todo respeto lo solicito, es que sea un voto convencido. Yo aquí no estoy para vencer, sino más bien para servir, para apoyar el trabajo que ha hecho también la UNED, pero que creo que podemos sumar y avanzar y hacer sinergia y tender puentes para avanzar con visión de futuro, con visión prospectiva, dándonos cuenta del gran potencial que tiene la UNED, pero que también podemos fortalecer desde la suma de saberes, desde la suma de experiencias y también seguir evolucionando como universidad, porque hay un gran voto de confianza de nuestros estudiantes, del pueblo de Costa Rica en cómo gestionamos los fondos públicos, cómo invertimos, cómo priorizamos, cómo logramos realmente dinamizar todo ese trabajo que con tanto esfuerzo y dedicación la UNED hace presente a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces hay una corresponsabilidad de la buena marcha de una institución y si hay algo que reconocemos desde la visión de gestión de calidad y de excelencia, las universidades y las organizaciones hoy en día que apuestan por la mejora continua, lo primero que hacen es cuidar a sus colaboradores, porque realmente también los colaboradores saben y sienten que la universidad los cuida. Y en esa relación recíproca, todos podemos trabajar con mayor sentido de pertenencia, con mayor dedicación, pero sobre todo con el compromiso de hacer siempre las cosas, porque nos beneficiamos todos. Aquí no es quién se beneficia más y quién menos, sino todos nos beneficiamos, porque todos, sobre todo en una escuela como la que ustedes representan, de humanidades, la Universidad Benemérita de la Patria, tienen que ser también ese enfoque humanista vivido en el día a día, en las decisiones que se toman y en el acierto en esas decisiones. Entonces, de llegar yo con el apoyo de ustedes a ser concejal externo, si a mí no tienen, pues sepan que siempre va a ser mi hoja de ruta el cuidar a las personas, velar por su bienestar, velar por la estabilidad laboral del personal, porque las personas necesitan saber que están en una organización que les ayuda a avanzar en sus proyectos de vida personal y familiar. Una persona con estabilidad laboral puede montar sus proyectos de tal manera que puede el día de mañana tener su casa propia, puede tener el día de mañana, no sé, su carrito, salir de vacaciones, pero a veces cuando no hay una estabilidad laboral hay un incierto, ¿verdad?, en cuál va a ser mi futuro. No podemos planear y hacer una hoja de ruta en nuestra vida si no tenemos claro cómo nos movemos. Entonces sepan que todas las políticas o toda la implementación de políticas que se generen alrededor de cómo cuidarnos como personas, como comunidad universitaria, yo sería de las primeras que estaría ahí apoyando esos esfuerzos o de advertir que quizá esa decisión no sea la más prudente porque no está cuidando a las personas que son lo más importante en una organización y sobre todo en una universidad humanista, ¿verdad? Entonces desde esa perspectiva, no sé si ya cumplí los 6 minutos, pero muchísimas gracias y dispuesta siempre a atender y a conversar con ustedes, porque en el diálogo es cuando crecemos y aprendemos unos de otros. Muchas gracias. Sí, quedan un par de minutos, pero si gusta finalizamos su participación y entonces invitamos a las personas candidatas que se encuentran aquí en el aula
dos del Paraninfo a pasar a la mesa principal para empezar el periodo de consultas. Yo me quedo aquí entonces, ¿sí, verdad? Sí, señora, usted se puede quedar ahí. Solamente para informarles a las personas que nos están viendo desde Onda UNED. Les comento que tanto el señor Marco Chávez Ledesma como el señor José Pablo Mesa y la señora Marlene Vique Salazar realizaron la solicitud de que las preguntas sean enviadas al correo electrónico porque tienen una serie de, o tenían una serie de compromisos ya establecidos. Por esa razón no nos acompañan en esta parte final. Ahora vamos a iniciar con las consultas. Empezaremos con una que se realizó a través de el Facebook de Onda UNED y posteriormente iremos pasando con las personas de acá de la sala. La primera pregunta es por parte de la señora Graciela Núñez e indica, quería enviar una consulta a todas las personas candidatas. ¿Sabían ustedes que en la actualidad no es posible para las personas encargadas de carrera y cátedras la posibilidad de tener tiempo completo en propiedad en su código de profesor por una interpretación que han dado a la normativa desde hace unos años? ¿Les parece justo esta situación? ¿Sabían que esa situación se puede resolver con un cambio en la normativa, posibilitando que exista el puesto de encargado o encargada de carrera o cátedra y no como designaciones como están ahora? ¿Quién desea iniciar con la respuesta? Sí. Bueno, agradecerle a la compañera directora de la escuela, la pregunta, doña Lucrecia, por una pregunta que no solo anda en esa escuela, ¿verdad? Es un problema de los compañeros de cátedras, ¿verdad? Y bueno, esto creo que la voluntad política no ha estado, pero esto se resuelve a través del manual de puestos de la universidad. Ahí es donde tenemos que hacer la reforma, para que ese puesto quede consignado a nivel institucional. Porque el problema precisamente es eso, que nada más queda como una carga, ¿verdad? Al tutor se le da un cuarto de tiempo, pero después del cuarto de tiempo no se le puede nombrar los tres cuartos de tiempo adicionales. Entonces no se puede dedicar a otras cosas. Y entonces esto le implica una situación de incertidumbre. Una situación de incertidumbre, además porque hay que estar renovándolo cada cierto tiempo también, ¿verdad? Porque no es un nombramiento continuo, sino tiene también sus facetas ahí. Entonces eso implica inseguridades. Y lo dejamos en algún tema de no resguardo, ¿ah?, dentro de lo que establece el Estatuto Orgánico Nuestro. Porque precisamente el Estatuto Orgánico Nuestro establece en el artículo 35 que la universidad va a tener un estatuto de personal que va a resguardar los derechos de los trabajadores y la estabilidad laboral en la universidad. Entonces, de alguna forma, hoy las autoridades universitarias no están cumpliendo ese mandato del artículo 35 del Estatuto Orgánico, ¿verdad?, que se expresa en el Estatuto Personal. Yo creo que debemos de ir precisamente a que estos cambios, a estas formas de contratación tengan el respaldo en el manual de puestos de la universidad, en el manual descriptivo de puestos de la universidad, y que ahí esté claramente definido el puesto para garantizarle a ese compañero o compañera de la escuela que tenga esa estabilidad laboral. Eso yo, si se me diera la oportunidad de llegar al consejo, pondría todo en mi empeño para que eso, esa voluntad política, por lo menos de este servidor, ¿ah?, pueda incidir en los demás miembros del consejo y articular este esfuerzo con las escuelas y con las direcciones de las escuelas para que se concrete. Porque sí tengo entendido que hubo una comisión de las propias escuelas trabajando una propuesta en ese sentido, se presentó, pero no ha habido la voluntad política de parte de las autoridades para darle la viabilidad y las condiciones necesarias. Entonces, cuenten con este servidor en ese caso y ahí es donde se resuelve en el manual descriptivo de puestos. Gracias a doña Graciela por la consulta. Sí conozco el caso de los 29 compañeros que estuvieron conversando con
la señora vicerrectora académica precisamente por la situación, por la interpretación del artículo 16. Claramente, bueno, eso es algo que creo que afecta en, desde tres aspectos a la universidad. Primero, por supuesto que tiene una gran injerencia sobre la estabilidad laboral de estas personas, ¿verdad? También creo que puede llegar a tener hasta la misma injerencia en la misma gestión de la docencia. Creo que el no tener estabilidad también a veces no te permite poder plantear proyectos a largo plazo, poder establecer cambios que impliquen recursos más allá de lo que yo puedo suponer voy a estar a cargo de una cátedra o de un proyecto. Y por supuesto que también afecta a la democracia institucional. Precisamente creo que esto es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita y uno de los aspectos también que se está reflexionando en la Asamblea Universitaria Representativa. Creo que esta es una situación que se tiene que analizar, se tiene que analizar de forma integral, no solamente pensando que tenemos que hacer una modificación puntual en la normativa para solucionar este problema. Creo que deberíamos también visualizarlo precisamente desde todo el replanteamiento para mejorar la gestión de la docencia. Creo que, desde hace mucho tiempo o desde hace un tiempo se viene analizando la posibilidad de que las escuelas se visualicen como facultades. Creo que esta podría ser una buena oportunidad para hacer todo un replanteamiento a nivel funcional, a nivel estructural, que nos permitan tal vez visualizar o contemplar otros planos que nos permitan mejorar precisamente los manuales de puestos y las personas que estén ahí. Entonces, sí creo que esta es una gran oportunidad para hacer una propuesta integral que también nos ayude a homogeneizar muchos aspectos a nivel organizativo de la misma docencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que, son de las cosas que también como un concejal externo hay dinámicas que vive la UNED que uno también está descubriendo en todos esos procesos de encuentro y de diálogo, como esto que acabamos de escuchar. Realmente yo les digo, a mí me sorprende el tener que un encargado de cátedra justificar que se le aumente su jornada laboral o su estabilidad laboral, se lo digo de una forma externa, porque precisamente me parece que son las columnas fundamentales del accionar del quehacer académico de una universidad, son el rostro, son las que potencian el desarrollo y la vinculación con los estudiantes y con los centros universitarios desde esa visión que ya hubo un acuerdo del Consejo Universitario de convertir los centros universitarios como centros académicos universitarios. Entonces, el encargado de cátedra o debería ser más bien como un coordinador, creo yo, no sé, desde la visión de tal vez otras miradas, un coordinador de cátedra o un coordinador de programa que ayude a vincular y a fortalecer esas vinculaciones para emprender proyectos de beneficio en el campo de innovación pedagógica, de innovación incluso tecnológica, de innovación social, de acompañamiento hasta este proceso de transformación, porque la gestión de la calidad, la gestión de la innovación no se puede hacer desde un escritorio o de una parte, desde una visión light. O sea, hay que asumir una corresponsabilidad de alimentar, de nutrir el accionar de la universidad. Y creo que la figura del coordinador o el encargado de cátedra, que lo visualizaría más como un coordinador, debería ser desde ahí. Qué dicha, más bien que se estabilice para que sea realmente el arraigo, ese sentido de pertenencia, de motivación, el que le dé la fuerza, el músculo para decir, me tengo puesta la camiseta no por el cuarto, o sea, porque realmente la universidad me está cuidando, me está dando el andamiaje para yo poder emprender y ser ese puente de vinculación del accionar universitario, del accionar académico. Entonces, desde mi mirada, por supuesto que apoyaría todos los esfuerzos de estabilidad laboral de quienes están ahí haciendo esfuerzos para construir una mejor universidad. Creo yo que eso es lo humano, lo académico, lo correcto, ¿verdad? Y me extraña que tengan que tomar una, hacer una reunión para pedir ese espacio y de reconocimiento. O sea, me duele, a ver, porque sé el esfuerzo que hay, el tener que ser reconocidos. Me parece que esa visibilización
no debería ir a pedirse, mami, hay que darse por derecho propio, ¿verdad? Y hay que buscar los medios, porque medios hay, siempre hay, si hay voluntad para hacerlo. Y yo creo que yo tendría voluntad para apoyar y acompañar desde lo político, de lo académico, desde esa visión de futuro que la universidad como tal necesita cuidar sobre todo a su personal. Es mi visión, desde una visión humana, como es esta escuela. Es lo correcto, es lo que se merecen y más bien deberíamos apoyarlos más, creo yo. Entonces, desde esa perspectiva me parece que es lo más correcto, lo más adecuado y que sepan que de mi parte estaría muy atenta a apoyar esos esfuerzos de llegar con su voto de confianza al Consejo Universitario. No me tendrían que convencer, ya estaría convencida y más bien diría, pero ¿y eso? ¿Cómo que lo están apelando? Por favor, no, eso no puede demorarse. No, hay decisiones que no pueden demorar, no tienen que ser más que justificadas, ya se han adquirido hasta por derecho propio, creo yo. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Es evidente que el tema aquí pasa por un plano de estabilidad laboral. Hace algunos años quizás no teníamos las presiones que tenemos ahora y le sumamos esta que tienen otros compañeros, pues imagínense cómo es estar uno al tiempo de que se le venza un nombramiento y esperar qué situación se va a presentar. O que le digan a usted, de nuevo pasa su jornada de cuarto de tiempo cuando ya usted había generado una expectativa y había en torno a eso planeado un futuro. Entonces esas decisiones me parece que cuando se toman por personas y le aplican a las personas, hay que tener sumo cuidado. Se está discutiendo, o desde hace mucho tiempo se escucha hablar de que tenemos una normativa que es algo antiquísima, pero tampoco la hemos reformado. Ahorita hay un esfuerzo por parte de la Asamblea Universitaria en ese sentido y yo creo que pues también ojalá que todos esos elementos se consideren a la hora de hacerlo o realizar los cambios. Y por qué no pensar si es que la que tenemos ya no es funcional y si se requiere una nueva, pues plantearla. Eso, yo creo que eso no es nada complejo de hacer. Sin embargo, a mí me parece también que ha habido una ausencia, creo, en el último tiempo, porque las escuelas de por sí ya cuentan con representación en el Consejo Universitario y con una amplia representación. Aquí podemos ver que en los últimos años los representantes que han estado en el Consejo Universitario pertenecen al sector académico. Entonces, esa es una situación que a mí también me genera alguna duda, pensando que hay una comisión también donde se analizan temas académicos y que eso no se haya logrado tal vez resolver de una forma oportuna o porque quizás en el trámite de estas aún no se ha llegado a conocer esta situación. Ahorita, como les mencionaba, y si se encuentra en discusión todo lo que es la reforma integral del estatuto, por supuesto que deberían de conocerse todos aquellos procesos que afectan, en este caso, a nuestros compañeros y pues integrarlos o incorporarlos, porque yo le decía al principio, nosotros estamos en tiempos de cambio y ya saber que en esa institución, probablemente si nos aplica no solamente la ley de fortalecimiento y el título 3, que es en materia de beneficios salariales, ¿qué va a pasar cuando se logre tomar la decisión de crear una ley de empleo público donde sabemos que de por sí ya va a afectar a las instituciones de este país y en especial a las universidades por la especialización que requieren algunos campos para atraer gente que venga con condiciones laborales acordes o de acuerdo a lo que ya establece el entorno? Hay casos que yo me encontré el año anterior, yo les puedo mencionar dos donde en realidad pues tuvimos que correr porque no se había planificado, también hay asuntos que no se planifican a nivel institucional y es encontrarse compañeros que salieron con becas fuera del país y que cuando regresaron inclusive no tenían claridad a dónde iban a estar ubicados o en qué código iban a estar nombrados, porque se iban con un permiso de un cuarto de tiempo y cuando regresaban no tenían un puesto que fuera o significara un tiempo completo para poder ubicarse. Ese es uno de los problemas que tiene esta situación que se está dando, porque precisamente ellos eran encargados de cátedra. Y cuando se van, dejan la cátedra y se van con el tiempo en el que ellos están, y cuando regresan no tienen dónde colocarlos. Eso también genera inestabilidad. No necesariamente o únicamente en el caso de la designación como encargado, sino qué hacemos con los compañeros. Incluso otro que en su momento
participó para ser jefe en una oficina y cuando regresaba tenía que regresar a su jornada de cuarto tiempo y no un tiempo completo, a pesar de que había sido encargado de cátedra durante algunos años ya en la institución y que yo creo que ya estaba más que demostrada la idoneidad para ocupar el puesto. Entonces sí creo que es un asunto que hay que atender y precisamente pensando en lo que nos va a aplicar en adelante como institución pública. Entonces yo creo que sí hay que analizar el tema con la ligereza que requiere y generar estabilidad. Yo recuerdo cuando ingresé aquí en el año 94, por algún tiempo, más de 6 años, permanecí en condición interina y los nombramientos se atrasaban y durábamos un mes, mes y medio, 2 meses a veces sin recibir salarios, los que ingresamos en esa época, y uno no quisiera que eso le vuelva a suceder. Y pensar que hay compañeros que ya dependen propiamente, no solo ellos, sino sus familias y un entorno de estas condiciones laborales, pues sí, evidentemente hay que analizarlas y reformarlas en lo que corresponda. Doña Marlene, si gusta, le replanteo la consulta que estaban respondiendo los y las personas candidatas. Sería de la señora Graciela Núñez, dice: ¿sabían ustedes que en la actualidad no es posible que las personas encargadas de carrera y cátedras no tienen la posibilidad de tener tiempo completo en propiedad en su código de profesor por una interpretación que han dado a la normativa desde hace algunos pocos años? ¿Les parece justa esta situación? Además agrega, esta situación se puede resolver con un cambio en la normativa posibilitando que exista el puesto del encargado o encargada de carrera o cátedra y no como designaciones como están ahora. Ok, bueno, gracias por la pregunta. Disculpen que llegara, pero hasta hace un momento terminé con los estudiantes. El asunto es así, cuando se hizo la reforma de 1989, se crearon las escuelas. Antes de 1989 no existían escuelas, el único puesto que se creó fue el de profesor. Y eso es un acta específica del año 89, creo que el 804, 805, pero por ahí del año 89. Se crean las escuelas, se definen cuáles son las funciones de la dirección, etcétera, y el único puesto que se crea es de profesor. Y ahí se establecen cuáles son las tareas típicas del profesor, y luego más abajo se indica si el profesor realiza las siguientes actividades o siguientes tareas, se denominará encargado del programa. Si el otro punto más adelante indica si el profesor realiza las siguientes tareas, se realizará, se llamará encargado de cátedra. Y el último es que si realiza determinadas tareas, se llamará profesor tutor. Primer punto, y ese acuerdo todavía está vigente. Por eso es que muchos compañeros y compañeras lo que tienen en la acción de personal es condición de profesor. ¿Okay? Efectivamente, lo que existe en el reglamento de concursos de la universidad es un capítulo, no sé si es el capítulo tercero o cuarto, ya ahí no puedo ser tan específica, es la designación de encargados de cátedra. Y es que cuando se crearon las escuelas, el Consejo Universitario en aquel entonces decidió que esas designaciones iban a ser por periodos determinados, no iban a ser por 2 años o 3 años, prorrogables, pero no eran a perpetuo, sino que tenía que inclusive se pensó que fueran a propuesta de los mismos profesores de la cátedra, que fuera rotativo. Y ese fue el espíritu del acuerdo original. Cuando se viene o se hace una consulta en relación con esto de las designaciones, muchas personas consideraban que el puesto de encargado de cátedra eran jefes de tutores y que los encargados de programas eran los jefes de los encargados de cátedra. En realidad, el único que tiene la autoridad en una escuela es el director de escuela. Les estoy diciendo cómo está la normativa y cómo fue que se hizo, ¿verdad? Es la pregunta para contestar a doña Graciela. El punto es que el encargado de cátedra y el encargado de programa, lo que se le asigna es un porcentaje para realizar determinadas actividades de carácter académico. Tan es así que las vacaciones que solicita un funcionario, un profesor tutor o alguien, el que las tiene que aprobar es el director de escuela. El encargado de cátedra puede dar un visto bueno, etcétera, pero en realidad el que las aprueba es el director de escuela, que es el
la autoridad formal de acuerdo con el organigrama institucional que existe. Con respecto a que hay encargados de cátedra que pueden tener un cuarto de tiempo en propiedad y que pueden inclusive encargarse de una cátedra y entonces se les aplica, se le completa a tiempo completo, por decir así, o a medio tiempo, a tres cuartos, etcétera, eso lo maneja la escuela, pero lo que sí quedó claro es que todo esto responde a un contexto específico. Estoy hablando 2003, 2002, etcétera. Ya han pasado, ¿qué? 16 años. Y en ese sentido, en aquel momento, lo que se consideró es que un tutor de cuarto tiempo, por la formación que a veces traen, tiene mejor formación que una persona que tiene tiempo completo. Entonces, podría ser el encargado de cátedra, de una cátedra específica, y la diferencia de la jornada laboral se le daría de manera interina. Se le daría de manera interina, tendría un cuarto de tiempo en propiedad y el resto en forma interina. ¿A qué responde eso? Porque esos puestos se iban a dar por plazos definidos, o sea, eran por 2 años, 3 años, etcétera. Sin embargo, bueno, la normativa no está en piedra. El asunto es que también recuerdo que cuando estaba de directora de Ciencias Sociales, doña Cinia Zúñiga, había planteado el hecho de que los requisitos para ser encargado de cátedra, porque también en el capítulo, hay un capítulo específico que dice que para ser encargado de cátedra, o creo que de programa, se requería ser licenciado P4, o tener maestría o P3, etcétera. Bueno, el Consejo Universitario recibió varias apelaciones de las diferentes escuelas y lo que se hizo fue crear un transitorio, que creo que se mantiene todavía el bendito transitorio y cada vez se extiende más para que las personas cumplan con esos requisitos. La que insistió mucho en su momento de que era muy importante que las personas mejoraran su condición académica para ser encargado de cátedra o encargado de programa, la recuerdo muy bien, doña Margenia Bósoli. Ella ponía el ejemplo de la Universidad de Costa Rica, que la Universidad de Costa Rica al inicio pues eran todos licenciados, pero había que mejorar la condición de las profesores para poder levantar los estándares de calidad también de la universidad. Entonces, lo que el Consejo Universitario dijo, bueno, sea un plazo, creo que eran de 6 años o 3 años, prorrogables, etcétera. Al final, esta servidora en el 2010, cuando fui coordinadora de la Comisión de Desarrollo Académico del 2005 al 2010, definí una política con la colaboración de todos y la aprobó el Consejo Universitario. Y es muy clara, yo no sé por qué todavía sigue este problema, porque ese acuerdo es transparente y en el sentido de que dice que para que los compañeros y compañeras puedan lograr esa condición, la administración tiene que tener un plan específico, un plan estratégico para que las personas puedan cumplir con esos requisitos. Tienen que darles el tiempo para que cumplan con ese requisito. Mientras la administración no haga ese plan, no les pueden aplicar ese transitorio. No sé si me logro explicar, o sea, en realidad no pueden quitar a la persona, no le pueden exigir esas condiciones. Si me preguntan con el artículo 16 del Estatuto Personal, el artículo 16 del Estatuto Personal lo que da es el incremento de jornada. El incremento de jornada es que una persona que tiene una jornada parcial se le puede completar a tiempo completo, a tres cuartos, etcétera, porque se requiere. La pregunta aquí tendría que ser, y yo le indicaría a doña Graciela, es que más bien el debate debería darse desde las unidades académicas, desde las escuelas, y que le propongan al Consejo Universitario si realmente esos puestos tienen que ser, deberían existir como tales. El Consejo Universitario en el año 2013 aprobó una estructura ocupacional para el sector profesional y esa estructura ocupacional tiene 4 grupos. Entre uno de esos grupos está el encargado de los procesos académicos. O sea que vale la pena en este momento precisamente que las escuelas y las unidades académicas que se ven afectadas pues le hagan un planteamiento al Consejo Universitario que con base en las políticas que se aprobaron en el 2013 y con base en lo que se aprobó más adelante, inclusive en el 2010, se considera que es necesario que se crea el puesto de encargado de cátedra y encargado de programa.
porque lo que hay es una designación y el único puesto es de profesor tutor y, perdón, de profesor y con tres categorías. Entonces, mi sugerencia respetuosa es que lo planteen como tiene que ser, porque definitivamente lo que sí es un hecho es que el espíritu original del acuerdo es que no existieran en la UNED puestos a perpetuo en el área académica. O sea, que no se diera un director de escuela a perpetuo, que no se diera una coordinación de programa a perpetuo, sino que fueran rotativos. ¿Por qué? Para oxigenar ese proceso. Como se hace en la Universidad de Costa Rica, que una persona coge una cátedra y la maneja un año y en otro lado. Pero bueno, eso es una discusión de carácter académico y que hay que fundamentarla si consideran que debe cambiar. Bien. Buenas tardes. En realidad quiero que me escuchen. ¿Por qué? Porque son muchos años oyendo este tipo de procesos de elección. Y bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención, que hay personas que siguen aspirando al puesto año tras año, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué será? Pero lo que más me llama